paisaje cada vez más. El segundo punto es lo que tiene por título la charla, ¿no? La ecología del paisaje. Bueno, pues el objeto esencial de la ecología del paisaje es entender las relaciones que subyacen en la imagen percibida por el observador. Eso sería la ecología del paisaje. Actualidad de la que antes partíamos, que tiene el tema del paisaje. Bueno, pues eso que pueden ustedes leer en la ponencia y que no vamos a dedicarle mucho tiempo ahora mismo, porque no lo tenemos. El convenio europeo, el llamado convenio de Florencia, se firma en el año 2000 y la definición está lo que está ahí entrecomillado. Se dice que el paisaje es una parte del territorio. Es decir, que ahí se entiende que el paisaje está ligado al territorio. Yo pienso que no necesariamente. Pero bueno, ahora lo veremos. Tal como lo perciben, es decir, les llamo la atención sobre lo que está subrayado en ese texto. Fenómeno que es resultado de fenómenos naturales e inducidos por seres humanos. Es decir, que paisaje, antropología, cultura, sociedad no pueden en absoluto estar desligados. Y en el compromiso español, que se acaba de firmar en el mes de febrero, España fue uno de los 35 países firmantes de aquel convenio, pero lo ha llevado a la práctica a partir de un compromiso que es de hace unas semanas. Pues ahí aparece subrayado lo que a mí me llama la atención de esa definición que se da en la terminología de la Administración española. Nosotros nos sumamos al Convenio Europeo del Paisaje y llamamos la atención sobre, bueno, lo que pueden ustedes leer ahí y también en la ponencia. Y que esto pues también conviene tenerlo presente. Es decir, estamos en un momento en que España, quiero decir, la Administración española se ha comprometido a esto y reconoce que existe esta cosa, por lo menos ahí está en la declaración. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema de esta hora de la mañana? Pues en esos tres apartados. Yo entiendo que la ecología ha llevado a cabo unas intrusiones en áreas de conocimiento que tienen que ver con la geografía, y la ecología se ha preocupado por el espacio, por el territorio, y es una de las ciencias que se ha preocupado por su zonificación. Es una manía que tenemos, a la cual ha aludido ya el profesor Fernández de la Rota antes, cuando hablaba de que una cosa es el continuo y otra cosa es nuestra tendencia a poner los muebles del salón en el salón y las camas en los dormitorios, y así estamos de organizados, ¿no? Bueno, pues es una de las preocupaciones. Y dentro de ese trabajo, de ese tema, de ese apartado que es una intrusión en la geografía de los ecólogos, o en el terreno que podríamos decir que es de los geógrafos, si es que el terreno es de alguien, pues nosotros hemos trabajado, estamos trabajando ahora mismo, tenemos unos resultados interesantes publicados sobre la conectividad entre socioeconomía y paisaje. Ahora le estamos llamando conectividad antropología-paisaje. Paisaje cultural. Ahora veremos por qué. Otra de las intrusiones de la ecología del paisaje se ha hecho en lo que es propiamente su elemento de trabajo. La ecología es la ciencia de las relaciones, de manera que la conectividad que se establece entre los componentes del paisaje es la esencia misma de la ecología del paisaje. Formalizar esos procesos que ahora veremos y esos fenómenos que básicamente son fenómenos físicos, pero que últimamente están teniendo un gran protagonismo cuando se hace intervenir al hombre, a la sociedad, en la participación en esos procesos. Dentro de ese tipo de conexiones, procesos ecológicos e imagen, procesos ecológicos paisaje, pues tenemos nosotros aportaciones, que a mí me parecen interesantes, sobre conectividad horizontal del territorio. Entendemos el territorio como un tejido, el territorio es un tejido. Y por último, otra incursión de la ciencia ecológica preocupada por el paisaje es la incursión que hace en el terreno de la psicología. Y ahí fue probablemente donde empezara a preocuparse por el tema del paisaje mi maestro González Bernárdez, cuando se preocupó por valorar el paisaje, no por expertos, sino por personas que lo percibían. La percepción de la imagen fue entrar en el terreno de la psicología y el mundo de la psicología pues ha puesto en práctica pues muchas líneas de investigación sobre este tema, emanadas de aquellos primeros trabajos, la primera tesis que hizo Araceli Maciá, la Facultad de Psicología de Madrid. Y dentro de ese terreno, pues también nosotros estamos trabajando en eso que ven ustedes en ese azul más claro, que creo que se verá más claro, no lo sé, de la valoración del paisaje por visitantes y por población local. Bueno, vamos a ir entonces por partes sobre estos
terrenos en los que nos hemos dicho que se movería la llamada ecología del paisaje. Ese mapa que ven ustedes ahí es el que me llevó a mí a Madrid cuando terminé la carrera, año 75, algo más joven que ahora. Vamos a Madrid y producimos ese mapa en la llamada Comisión de Planificación de la Región Central Española. Esa zona blanca que ven ustedes ahí es la ciudad de Madrid. Y esas manchas que se ven ahí son unidades de paisaje, en realidad. Es decir, tratamos de descomponer, analizar, hacer una rotura del territorio en partes, y esas partes ni tenían que ser botánicas, ni geológicas, ni edafológicas, ni agronómicas. Tenían que ser unas unidades que no podían ser otras que una manifestación espacial, territorial, de lo que en realidad era paisaje. Esta tabla que ve aquí, que no merece la pena leerla, entre otra cosa porque no se lee, indica cuáles eran las capacidades de acogida de esas unidades según lo que tenía previsto Madrid, la región central española, Madrid, su zona de influencia, que había que ocurrir con el horizonte del año 2000. Y estas unidades pues tenían una expresión espacial que era el territorio. Eso es lo que dice Margalef, que es el territorio. Él dice, vivimos en el fondo de un océano de aire. Y yo opino que el territorio es la expresión del espacio sobre la superficie sólida de los continentes. Una definición, la más elemental que se me ocurre. Ahora habrá otras. Hablamos de territorio costero. Territorio montañoso, territorio costero, pero no hablamos de territorio cuando nos encontramos en alta mar. Y, sin embargo, seguimos hablando de paisaje cuando estamos en alta mar. Luego, no es exactamente lo mismo considerar que el paisaje es lo que dicen los ingleses, que es el paisaje, el landscape, sino que tal vez pueda ser algo más que aquello. Estos son porciones del territorio fotografiadas de la región central española. Eso corresponde a la Sierra de Guadarrama, la derecha de arriba corresponde a las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, es una morfología muy diferente, unos usos del suelo muy diferente, una vegetación muy diferente, una fauna muy diferente, una gente muy diferente. La foto de la izquierda de abajo corresponde al Valle de Henares, cerca de Madrid, el llamado Corredor Madrid-Guadalajara, la carretera de Barcelona, de Madrid a Barcelona, que comienza por esta zona. Y lo otro, pues el borde entre la provincia de Madrid y la de Guadalajara, la Alcarria, ¿no? Este tipo de porciones del territorio, la porción que recoge la fotografía, depende del foco que le ponga, pues será más grande o más pequeña, en realidad es lo que trata de recoger esta figura que se hizo entonces. Es una figura antiquísima ya, ¿no? Y esto era pues un aterrizaje de lo que se empezó a llamar entonces, bueno, esto es una parte de la ecología del paisaje. Y se describían esas unidades, con esos colores que se veían en el mapa de antes, no desde el punto de vista de un botánico, ni del de un zoólogo o del de un agrónomo, sino que se trataba de sintetizar de una manera que en aquel tiempo, en el 1975, se hizo con ayuda de un primer sistema de información espacial que elaboramos nosotros mismos, que más tarde pues son famosos porque se llaman sistema de información geográfica, entonces le llamamos sistema de información espacial, y que no eran el resultado de la mera superposición de capas, sino que eran una integración numérica, cuantitativa. Es decir, era una forma de poner esas porciones del territorio explicando cuáles eran lo que se llamaba entonces factores ambientales de acción predominante. En esos factores ambientales había factores físicos, por ejemplo, los climáticos, los geológicos, había factores culturales, por ejemplo, los agrícolas, forestales, los ganaderos, los industriales, los relacionados con las vías de transporte, etcétera, etcétera. Y esto era pues una de las aproximaciones que sigue teniendo vigencia en la preocupación de algunos ecólogos por esa idea que es el paisaje. En ese mismo terreno del territorio, del espacio, pues están este otro tipo de preocupaciones, también de ecólogos, que hablan de ecología del paisaje y se preocupan, por ejemplo, por la fragmentación. Es una palabra de moda, sobre todo en boca de los zoólogos, que se preocupan de que los bosques, que puede ser que antes fueran más extensos, pues han sido fragmentados y las especies desaparecen. Y estas imágenes y estos modelos son motivo de preocupación de alguien que hace pues, esa parte de la ecología del paisaje relacionada con el territorio. Muy brevemente, no vamos a explicar esto, pero esto es una preocupación propia de zoólogos de pelo y pluma, es decir, zoólogos preocupados por animales vertebrados, por animales que vuelan, por animales que anidan,
que hacen sus nidos y que viven en determinados hábitats, y qué ocurre cuando ese hábitat se fragmenta con la distribución de las especies, los bordes que tienen estas unidades, que aumentan o disminuyen dependiendo de que los fragmentos sean de una forma o de otra. Esto es también ecología del paisaje en el terreno que hemos llamado del espacio, si quieren ustedes, del territorio. Y por aquí podríamos seguir con otros ejemplos. A mí me llama más la atención en mi trabajo, esto no lo hemos abandonado y seguimos trabajando sobre esto. Ahora estamos aplicando ese tipo de conceptos pues, a la delimitación de un espacio para la creación de un nuevo parque nacional, por ejemplo, ¿no? Pero también incluimos este otro aterrizaje, este otro punto de vista. La ecología del paisaje, yo diría, la base de la ecología del paisaje, la auténtica aplicación de la ecología del paisaje. Porque la ecología, ¿qué es la ecología? Pues la ecología es la ciencia del medio ambiente. La ecología es la ciencia del medio ambiente. Eso es lo que significa su nombre. Oikos no significa casa en griego, significa hacienda. Es decir, la casa y la huerta y el río y los aperos de labranza que tú sacas de la madera de los árboles, etcétera, para hacer la cerca, etcétera. Es decir, la ciencia del ambiente en el cual se refugia la vida y del cual, de las características del cual, depende su supervivencia. Entonces, estudia las relaciones que ocurren en torno a la vida. Es decir, el sujeto podría ser la vida. Pero yo también tengo por ahí escrito en varias ocasiones que la ecología no es necesariamente una parte de la biología, o por lo menos no es más parte de la biología que de la física. Y eso viene al caso cuando se aplica la doctrina ecológica, los puntos de vista de los ecólogos al estudio del paisaje. La imagen que se ve aquí, a la derecha, pues es muy ilustrativa, a mí me lo parece. Ahí se observa una edificación que un turista, pues la observa la fotografía, es una central térmica, un arquitecto la mira con otro punto de vista, es más técnico, puede explicar por qué esos muros son así, por qué esa disposición, que a lo mejor el turista no lo aprecia, el artista lo ve desde otro punto de vista. Una persona llana de la calle, pues como yo mismo, pues diría, bueno, pues es una edificación, puedo opinar si me gusta o no me gusta, pero el físico o el ingeniero industrial, además de ver eso, ve lo que hay dentro de esa central. Y dice, bueno, es que esto no es sino el resultado de una trama de relaciones que es el objeto de esa construcción. La construcción es el resultado de. No se ha construido esto y una vez construido se piensa uno a ver qué hacemos, qué ponemos allí dentro. Sino que ese plano que está ahí levantado, pues es un conjunto de tuberías, de piping, ¿no?, de por donde va la electricidad, los fluidos, los gases líquidos y gaseosos, las sustancias fluidas, la energía entra por un sitio, es decir, que existe una imagen y debajo de esa imagen existe una estructura y sobre todo un funcionamiento que se parece bastante al concepto de fisiología de los biólogos y de los médicos. Es decir, que esta aproximación al paisaje se recoge también en esta imagen, que es una imagen tomada de una exposición que hubo en Barcelona sobre la ecología, cuyo guión elaboró el profesor Margalef. De manera que nosotros tendríamos a la izquierda el paisaje y a la derecha la preocupación de los ecólogos por el paisaje. Que no es que seamos así de brutos, no es que veamos el mundo así, con un papel milimetrado. Pero nuestro interés por la naturaleza es entender lo que ocurre debajo y por qué esos árboles son o gruesos o flacos, o crecen más o crecen menos, por qué esas plantas y no otras, por qué esos animales y no otros. Es decir, diferenciar lo que Bernaldez decía que era el fenotipo del genotipo, que traducido al paisaje sería el fenosistema y el criptosistema. Fenosistema es paisaje, lo que percibimos con los cinco sentidos, y criptosistema, lo que no percibimos con los sentidos, pero podemos medir con un procedimiento de medida adecuado, con unos aparatos de medida adecuados, con unos sistemas de cálculo adecuados. Criptosistema y fenosistema. De manera que cuando viajamos por el campo, los ecólogos vemos esto, claro está, y olemos esto, y oímos esto. Pero entendemos que la explicación de esto no puede ser meramente una explicación visual. Tiene que ser una explicación más profunda, científica, cuantitativa, social, cultural, muchas explicaciones te permiten entender que tú percibas esa imagen con la vista o también con los otros cuatro sentidos, ¿no? El territorio es así. El territorio es un conjunto de unas unidades, algunas veces con unas fronteras muy netas, a las que luego aludiremos otra vez, unas fronteras que por lo menos visualmente pues se separan muy bien. Hay mucha más masa vegetal en un sitio que en otro, hay más biomasa en un sitio que en otro, por algo será eso.
Para empezar, se ocupa la zona alta y la otra parte, la zona baja. Por lo tanto, el agua se acumulará abajo, la zona baja será más productiva y los animales comen aquí. Eso es un pastizal, que no es un herbazal. Pasto significa pasta, comida, no significa hierba. Entonces, ¿por qué aquí no hay biomasa y allí arriba sí que la hay? Eso es una explicación propia de un ecólogo del paisaje. Y el territorio, pues, es un mosaico de unidades que son diferentes acumulaciones de biomasa desde uno de los puntos de vista que podemos aportar aquí. Hay sitios donde se acumula mucha biomasa, donde los árboles tienen 500 años de edad. Otros sitios donde los seres vivos tienen semanas de edad, por ejemplo, la hierba del pasto, que está creciendo, pero la vaca continuamente la está comiendo. De manera que ese comer continuo de los herbívoros hace que solo las plantas que tienen los meristemos en la base resistan esa siega. Las que tienen los meristemos en la punta, la corta y ya se mueren y ya no estarían ahí o sus hijos no estarían. Es decir, que el pasto es una cosa importante. Los cultivos herbáceos, los cultivos leñosos, etcétera. El territorio es así y no existe un territorio homogéneo. No existe un territorio homogéneo. Todo depende de la escala con la que se mire. Un campo de fútbol no es un territorio homogéneo. Si lo miramos con detalle, nos daremos cuenta de que es un territorio también heterogéneo. Es una cuestión meramente de escala, por tanto, de percepción de una imagen que tiene debajo un funcionamiento. ¿Y qué funcionamiento hay debajo del fenosistema? Pues la imagen de arriba vuelve a ser la que vimos antes, una zona que acumula en una parte de la frontera biomasa y en otra, por la razón que sea, no. Y entendemos que eso es la variable dependiente de una función que es el funcionamiento, en este caso físico, exclusivamente físico, de eso que estamos percibiendo, en este caso solo con la vista, porque no podemos oler a la jara y al cantueso que se ve ahí, ¿no? Es decir, el fenosistema y la variable dependiente de un conjunto de variables independientes que constituyen el fenosistema, el criptosistema, el sistema oculto a los sentidos. No podemos medir el pH del suelo con nuestros sentidos, ni la velocidad del viento, ni la temperatura, ni el contenido en potasio de la del suelo, si es un suelo granítico, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues muy brevemente, permítanme que les recuerde lo que ya saben. Ahí hay una entrada de materia y de energía. Básicamente, la energía entra en forma de radiación solar, que es esa línea de color azul, de onda corta, el sol emite una forma de energía llamada radiación electromagnética, se emite, la recibe en la superficie del suelo, la superficie de las hojas, de la planta, la cabeza del observador y sus hombros, y una buena parte de ella se refleja, sigue siendo radiación de onda corta, se refleja, se pierde hacia el espacio y no pasa nada. La que no se pierde, la que se queda en la superficie interceptora, calienta el suelo. Y hay una ecuación aquí, que no comentaremos ahora, que explica que numéricamente podemos establecer cuál es el flujo de calor en el suelo, dependiendo de la conductividad térmica del suelo, de la propia temperatura del suelo. Y una vez que el suelo se calienta, emite en radiación de onda larga, ahí en color rojo, emite, no refleja ya, ya ha reflejado. Ahora emite, y esa emisión de onda larga la absorbe el aire. El aire no se calienta por el sol, es transparente. Se calienta por la radiación de onda larga que emite la Tierra calentada por el sol. Y ese globito que se ve ahí, que tiene 150 puntitos, 150 supuestas moléculas de aire, se calienta, absorbe el aire y, de acuerdo con el primer principio de la termodinámica, se dilata, es decir, que disminuye su densidad. La misma masa ocupa más volumen y flota. Schlieren, ¿no? Flota y se eleva, y al elevarse se enfría, de acuerdo con el primer principio de la termodinámica, es decir, realiza un trabajo. Y el número de puntitos que hay en el globo de arriba es el mismo que el de abajo, solo que menos densos. La temperatura no es otra cosa que una medida del número de choques entre moléculas, la energía interna. Gracias a ese calor que procedía del sol, el agua del suelo se evapora. Si tú no calientas el agua no se evapora jamás. Yo pongo aquí un centímetro cúbico de agua, y si no hay calor para evaporarla, esto sigue siendo agua siempre, toda la vida. Si mañana vuelvo y se ha secado, es porque aquí había calor para que se evaporara. Cada gramo de agua necesita exactamente 540 calorías para evaporarse. Si tú no se las das, sigue siendo agua toda la vida. Si se las das, pasa a ser vapor. Invisible, el vapor no se ve. Y si era un gramo de hielo, necesita 80 calorías, 80 calorías gramo. Hay que darle al hielo para que deje de ser hielo, aunque esté a 0 grado, y pase a ser líquido, ¿verdad? Es decir, que son un conjunto de procesos los que hay debajo de la imagen. Y esos procesos son solamente procesos físicos. Pero en la imagen no nos llama la atención precisamente esos procesos. Vamos a aproximarnos un poquito más a otro de los procesos que están construyendo esa imagen que nosotros percibimos que llamamos paisaje. Y es la imagen que aparece a la derecha. Está a un lado de la frontera y otro lado de la frontera, el pasto y el bosque. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Básicamente, lo que ocurre es que el bosque consume mucho oxígeno y produce poco oxígeno, y el pasto
consume poco oxígeno y produce mucho oxígeno, al contrario de lo que dicen los periodistas. Los bosques apenas producen oxígeno. Quienes producen oxígeno son las praderas, las sabanas y los pastizales. ¿Y eso a qué se debe? Pues a un proceso que se llama fotosíntesis, es decir, que parte de la radiación incidente incidió sobre una hoja y ahí había unas cosas que son unos granas y unos procesos de reducción que se llaman fotosíntesis y resulta que se acumula esa biomasa que se ve en la fotografía. Es decir, que básicamente lo que existe es un flujo de electrones, de manera que a la izquierda tenemos un sistema con mucha biomasa y poca producción. El cociente entre la producción y la biomasa es bajo porque el denominador es alto, dividido por un número grande. Y a la derecha, un sistema, una porción del terreno, con mucha producción y poca biomasa. A la izquierda tenemos un padre de familia numerosa que no llega a fin de mes y a la derecha un solterón, cuyo dinero se lo gasta ¿en qué? Pues en carne, en leche, en queso, en miel, que es lo que el hombre explota. Este es un sistema explotable y el otro no. Eso hay debajo del paisaje, desde esta perspectiva que estamos aportando, que es la perspectiva de un ecólogo. Si aquí hay estudiantes de bioquímica que no se dan por satisfechos con la imagen de la derecha, la ponemos con un poquito más detalle y diremos que la fotosíntesis básicamente es un proceso de reducción, de toma de electrones del hidrógeno del agua, y con esos electrones reducimos el carbono, etcétera, etcétera, y que la oxidación, la respiración, pues es lo contrario. Y que esa diferencia de potencial, ese flujo de electrones que veíamos antes, pues es un proceso de flujo de energía y de electrones asociados a ese flujo de energía. Y que transcurre, por cierto, en una diferencia de potencial de solo 1,2 voltios. Los seres vivos vivimos dentro de una diferencia de potencial de solo 1,2 voltios, nada más. Así transcurre toda la vida en el planeta, ¿no? Pues eso es lo que había debajo del paisaje. ¿Qué más cosas hay debajo del paisaje? Bueno, pues nosotros desde hace algún tiempo estamos preocupados por esta otra aproximación que hace la ecología del paisaje, que es la formalización numérica y literaria, de las dos maneras, de los procesos socioeconómicos con el paisaje cultural. Nuevamente tenemos ahí dos imágenes de paisaje cultural, paisaje rural cultural, no es una ciudad. Eso es el Valle del Tajuña y esto es una dehesa. No, es un montado portugués, que es el equivalente a la dehesa española. Son paisajes culturales. El de la derecha bien podría haber pasado por la sabana africana, pero no lo es. Y el de la izquierda es difícil que pase por otra cosa que por un paisaje rural, cultural, agrícola, de fondo de valle, ¿no? Bueno, eso tiene una estructura que nosotros podemos analizar. Podemos acudir a nuestros métodos de zonificación preocupados por el territorio, no ya tanto por las funciones estas que decíamos de los electrones y tal, y ver si esto puede ser también una función dependiente de otro tipo de variables. Es decir, estas variables. En el territorio existen unos componentes que podemos analizar. No todo el mundo es agricultor, no todo el mundo es trashumante, no todo el mundo es cazador, no todo el mundo conduce una segadora, no todo el mundo es ingeniero de caminos, sino que la sociedad humana es una composición heterogénea de interacciones entre gente que hace esas cosas. De manera que nuestra preocupación está en unir la tipología del paisaje como una variable dependiente, de nuevo, de otro tipo de variables que no son flujo de electrones, ni interacción de la evaporación del agua, ni la insolación, ni ninguna de estas cosas, sino la actividad de una sociedad. Hace tiempo que nosotros venimos trabajando sobre esto. Hay un trabajo, a mí me parece muy bonito, que se publicó en el año 2003 en la revista Ecological Modeling. Pueden ustedes acceder a estos trabajos nuestros a través de la página web del Departamento de Ecología de la Universidad. Hay un link que pulsa uno ahí y puede sacar los PDFs. Hasta ahora no hemos tenido problema con las revistas, quiero decir que no ha ido todavía nadie a la cárcel. Y este trabajo se puede consultar, ¿no? La revista es Ecological Modeling y los autores somos cinco motivados investigadores por estos temas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues, miren ustedes, hemos utilizado como referencia al municipio. Hemos tomado comarcas, esto lo hemos hecho en el sureste peninsular, también lo hemos hecho en Aragón y Castellón, en el norte de la región valenciana. Ahora lo estamos haciendo en Canarias. Son trabajos experimentales que tienen una aplicación evidente, me parece a mí. Miren, un municipio, el término municipal que fuera un término municipal propio de una población en la que el 100% de sus habitantes son pastores, es decir, no hay carpinteros, no hay médicos, no hay maestros, no hay conductores de autobuses, el 100% de la población son pastores.
el término municipal es un pastizal. ¿Mm? Un municipio en el que el 100% de sus habitantes fueran leñadores e ingenieros forestales sería un bosque. No habría un solo pastor y, por tanto, no habría pastos. ¿Eh? Esto que estoy diciendo es una exageración porque la sociedad humana es heterogénea, es diversa, más o menos diversa. De manera que el territorio es una manifestación de la heterogeneidad de actividades de sus habitantes humanos y no solo humanos. De manera que el modelo que nosotros hemos puesto en práctica es una cosa parecida a esta. Lo que se observa arriba son representaciones de comarcas y cada municipio pues, es un conjunto de cuatro cuadraditos. ¿Eh? De manera que el de arriba pues, sería una comarca donde todos los municipios tienen el mismo tipo de paisaje. El de la derecha al B, pues cada municipio tiene 75% de paisaje gris y un 25% de paisaje verde, etcétera, ¿eh? Etcétera, ¿no? La realidad se aparece más a la B que a la A o que a la B o que a la C, ¿no? La realidad cuando tú observas el territorio. Así, por ejemplo, pues el municipio que aparece aquí, este municipio, ¿eh? Pues es un municipio que tiene pasto, 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 pasto. El 100%, 25%, 25%, 25%, el 100% de su territorio es pasto. Este municipio, MMM, es matorral, 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 matorral. El 25% matorral, 25% matorral, ¿eh? El total, el 100%. Este otro, FF, forestal, forestal, forestal. El gris, agrícola, agrícola. Y los demás son combinaciones que pueden tener. Es decir, que lo que yo puedo hacer es modelizar la estructura del paisaje descrita sencillamente mediante unidades que son pastizales, matorrales, bosques y agricultura. Que es bien simple, hay más cosas en el territorio. Pero también puedo modelizar qué estructura tiene la población de ese municipio, de cada uno de esos municipios. Cuántos camioneros, cuántos bares, cuántos hoteles grandes, cuántos hoteles pequeños, cuántos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de buscar la correlación canónica entre un plano y otro plano. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que aparece en el año 2003 en este trabajo de Ecological Modeling, que es una revista matemática, pero donde los referees nos decían, ¿pero esto qué es? ¿De matemática, de paisaje o de ecología? Y yo decía, pues qué alegría me da que me lo diga, porque yo no lo sé. Estoy encantado de no saber qué estoy haciendo. ¿Eh? De hecho, yo era bioquímico antes y estoy aquí haciendo estas cosas. No se me ha olvidado, afortunadamente, todavía lo de la fotosíntesis y tal. ¿Eh? Seguimos haciendo medidas de producción primaria de pasto. Yo, claro, me dicen mis colegas, oye, ¿tú cómo sabes tanto de esta cosa? Y yo digo, pues porque no se me ha olvidado. Y este es el modelo, tal como aparece en esta revista. Miren, lo que aparece arriba a la izquierda es una tabla de datos en donde una serie de municipios, que serían las filas de esa tabla de datos, esa matriz de datos, decimos, ¿eh? No son determinantes y matrices, recuerden, pues esto es una matriz, ¿eh? Son los municipios descritos por características de paisaje, que serían las columnas L, características de paisaje, de manera que cada municipio está descrito por el valor de una serie de características del paisaje, ¿eh? Nosotros podemos descomponer esas múltiples variaciones de los municipios, que serían tantas dimensiones como variables hemos medido, en unas pocas dimensiones mediante un análisis conocido, análisis multivariante de ordenación. De manera que los municipios aparecerían como puntos en un espacio de solo dos dimensiones, definidas por las variables más coocurrentes, más correlacionadas entre ellas. Los mismos municipios los hemos descrito, pero en otra tabla que nos han hecho los antropólogos. Y en donde nos han descrito características socioeconómicas, antropológicas, las que a ellos se les han ocurrido. ¿Eh? Es decir, que los mismos municipios se han descrito con otras gafas diferentes. ¿Eh? Estos eran botánicos, agrónomos, geólogos, geógrafos, edafólogos, etcétera, y estos eran antropólogos con unas gafas distintas. ¿Eh? De manera que la posición de los municipios en esos ejes, por ejemplo, en el primero, que es el que se presenta ahí, se puede hacer depender de una serie de variables que consideramos que son independientes, que son las variables socioeconómicas. Y hemos calculado esa relación. La hemos calculado y se trata de un sistema de muchas ecuaciones con esas pocas incógnitas que son los coeficientes B1, B2, B3, BK de esa interacción. Y hemos podido expresar la tipología del paisaje en función de las variables socioeconómicas más relevantes. Y compuesto una figura, que es esa figura tridimensional que ven ustedes ahí. Es una superficie de tendencia. ¿Eh? Estos son tipos de paisaje, de verdad, ¿eh? Tal como aparecen ordenados en estos métodos. Según el primer eje, pues hay estos. Esto es un ejemplo hecho en Almería. Esto acaba de salir en la revista Ecological Indicators hace un mes, ¿eh? Este trabajo. ¿Eh? Tipos de paisajes, según se mire con esta perspectiva o con aquella otra perspectiva.
y esas son las posiciones de los municipios en ese plano. Es una cosa fácil de entender y fácilmente comprensible por los dos equipos, el equipo de los matemáticos y el equipo de los antropólogos, y en medio el ecólogo incordiando, ¿no? Es decir, que si a esta figura de abajo nosotros le sacamos rebanadas, es una figura que está curvada, le sacamos unas rebanadas y la proyectamos sobre el plano SI, SJ, resulta que obtenemos unos mapas. Eso es un mapa, no es latitud y longitud, y las líneas son curvas de nivel, pero también es un mapa, solo que las dimensiones no son cartesianas, son unas dimensiones ecológicas. En concreto son dimensiones sociológicas en este caso. Y ahí están los municipios, que nos dicen, descritos en términos socioeconómicos, los municipios pertenecen a esas clases, según voy cortando el eje 1. Y después, conociendo ya la ecuación, puedo simular escenarios. Eso es muy importante. Es muy importante, sobre todo porque en Europa, y particularmente en el Mediterráneo, la estructura socioeconómica está cambiando a gran velocidad. De manera que nosotros, conociendo el modelo de relación, lo que hemos hecho es quitar los pastores de cabras, a ver qué pasa. Vamos a quitar los bares, vamos a quitar, a ver qué pasa, y hemos simulado escenarios relativamente racionales. Y hemos visto cómo se han movido los municipios en el plano. Cómo se han movido los municipios en el plano. Estos son los datos de verdad, es un poquito más complicado de contar, pero se entendía muy bien como lo decíamos antes. Es decir, que podemos formalizar numéricamente la relación entre los planos paisaje, en este caso su versión territorial, y el plano de sus creadores, por supuesto que estamos hablando de paisajes culturales. Las montañas no las pone ni las quita el hombre todavía, pero ese análisis que se hizo del paisaje sí que se debe en gran medida al hombre. Otro punto de vista que desarrollamos, ecología de paisaje 4, y ya voy acabando, la percepción de la imagen. Aquí empezó, no sé cómo vamos de tiempo, fatal. Aquí empezó González Bernaldez con el asunto. En aquel mapa que pusimos al principio de ordenación de la región central española, cuando tú le preguntabas al agrónomo cuáles son las tierras más productivas, te decía esta que produce tantos kilos de trigo por hectárea y año. Al edafólogo, pues también te daba de una forma precisa y cuantificada cuáles eran los suelos mejores y los suelos peores, según el agua que acumulaba, la materia orgánica que contenía, los nutrientes, sus características agronómicas. Lo mismo el botánico no tenía problema, decía, estas son las unidades más valiosas y tal. Pero cuando había que poner en unas unidades de paisaje, ahí ya no había forma de ponerse de acuerdo. No había forma de ponerse de acuerdo sobre cuáles eran los paisajes bellos y los paisajes feos. Bueno, los extremos sí estaba claro. Los paisajes bellos eran los paisajes de almanaque, generalmente. Paisaje que todo el mundo está de acuerdo, que generalmente es una montaña, es un paisaje alpino. Y aquí en España. Y cuando vas a Austria y le preguntas los paisajes bellos, pues resulta que son imágenes de Almería, las que ponen ellos en los almanaques. Y si vas a arreglar el coche, vas al taller y miras los almanaques que tiene otro modelo de paisaje mecánico allí, ¿no? Es decir, que no está claro, están claros los extremos, pero no cuando tú tienes que ordenarlos de uno a otro. Pero el paso que se dio fue hacer imágenes y dibujos, llevarlos a clase. Yo entonces era estudiante, fui uno de los preguntados y nos decía, coloca esta colección de fotografías desde la que más te gusta a la que menos te gusta. Y puede haber empates, porque había veces que tú no te recordaba la infancia aquella imagen y tú decías, esta me gusta tanto como esta, aquí estaba con Mari Carmen y aquí estaba con mi abuela comiéndome un chupachús. Desde distinto punto de vista era igual de agradable, por lo tanto, era igual de bonito el paisaje que me refleja esta y tal. O bien el sistema que se puso en marcha y que todavía está vigente de comparaciones por pares. Es decir, elija la imagen de la izquierda o la de la derecha, poniendo un 1 o un 0, y conteste a 60 pares de preguntas para ver qué tipo de paisaje percibe qué tipo de gente. Esto es un poco largo de contar, pero yo lo sintetizaré diciendo que el primer experimento que se hizo dio como resultado estos dos tipos de paisaje. Esto es una figura hecha a mano, ahora se haría con PowerPoint muy bonita, pero es la figura de verdad que dibujó González Bernaldez cuando tuvo el primer resultado. A juzgar por las imágenes que prefería la gente, había dos tipos de paisaje. Dos tipos de paisaje. Esto se lo publicó en el Espace Géographique, entonces González Bernaldez, en esa revista francesa. Un paisaje de difícil lectura, cálido y difícil de leer. Es decir, las manchas no se sabe dónde están,
porque están ahí, unas son grandes y otras pequeñas, y el paisaje de la derecha es un paisaje de fácil lectura. Es decir, está claro que son líneas azules y blancas y están colocadas regularmente. Esto sintetiza el grupo de paisajes y el grupo de personas que los prefería. Por cierto, que en aquel primer experimento resultó que hombres y mujeres preferían distintos tipos de imágenes. Ahora no ocurre eso en España. Ahora las niñas tienen un lenguaje tremendo, sueltan tacos, eso antes no hacían las niñas. Mi hermana no ha soltado un taco hasta que no se casó, ya mayorcita. En cambio ahora los niños, como van a los mismos colegios y tal, pues son igual de brutas las niñas que los niños. Y perciben los mismos tipos de paisajes, tienen una educación más parecida en España que la que tenía en el año 70 y poco que se hicieron estos experimentos. Pero, si alguno no lo sabe, resultó que los hombres preferían el modelo de paisaje de la izquierda y las mujeres parecían mostrarse más conservadoras y preferían el modelo de paisaje de la derecha. A partir de este resultado se desencadenó una línea de investigación muy productiva que implicó a facultades, por hablar de análisis de la ciencia y del conocimiento en facultades, muy diferentes, ¿eh? Y sigue vigente, ¿no? Luego volveremos sobre esto si nos da tiempo. Dentro de esta idea de la percepción de la imagen, ¿qué otra cosa nos preocupa? Pues eso que se puede leer ahí, ¿eh? La valoración del paisaje por visitantes y por la población local, que no es decir lo mismo, ¿eh? Eso que se ven ahí, está claro que son visitantes, ¿no? Parece que sea la población local la que se comporta con las mochilas y con estas cosas. Bueno, a menos que fuese los habitantes del pueblo que se han subido el fin de semana a comerse la tortilla ahí arriba, pero son visitantes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en este tipo de trabajos, que también son interesantes, a mí me lo parece, pues es preguntarle a la gente sobre una serie de prioridades en su elección de paisaje. Y los hemos clasificado, ¿eh? Hemos hecho clasificaciones de visitantes en función de sus preferencias. Esto es un modelo de encuesta, las encuestas son muy breves. Si tú vas con un cuadernillo con 8 páginas a preguntarle a la gente, todo el mundo mira el reloj, justamente ahora tengo otra cosa que hacer, no tiene tiempo, pero si vas con solo una página que va a tardar un minuto en contestarte, pues se pueden hacer esas encuestas. Va a hacer de muchas encuestas de tipo cuantitativa, encuestas cerradas con parte abierta. La parte abierta era de los antropólogos, la parte cerrada la de los ecólogos. El ecólogo decía alto, medio, bajo, sí o no. Y el antropólogo necesitaba una frase, pero bueno, eso era la encuesta. Eso nos permitió clasificar y este fue el primer resultado, que está publicado también, ¿eh? Este fue el primer resultado. Resultaba que había 2 tipos de visitantes en España. 2 tipos. Visitantes de gafas de sol y visitantes de prismáticos. Cada uno de estos grupos, recuerden que lo que buscábamos eran grupos. Cada uno de estos grupos se podía dividir después en una serie de grupos y la primera división permitía hacer 4 tipos de paisajes. De turistas, de visitantes, en función del paisaje que preferían y el que rechazaban, ¿no? Los indiferentes, que lo que quieren es disfrutar del tiempo libre. No me hables de si conozco o no alguna especie emblemática de la zona, porque ni idea, ¿eh? Ante la pregunta, ¿conoce usted alguna especie de ave emblemática, rapaz, de la zona que usted está visitando? Ah, ¿hay aves aquí? Pues, no. discotecas sí que sé que hay algunas y tal. Generalistas, que con todo mi respeto lo he hecho ahí a una familia, que va con los hijos, y eso sí que no pueden disfrutar del paisaje. Mis hijos han sido pequeños antes de ir a la universidad y yo no podía disfrutar del paisaje cuando iba con ellos. Bajo nivel de apreciación de la naturaleza, por diferentes razones. Por ejemplo, porque los niños no te dejan, ¿no? O porque no te interesan. Pero serían generalistas, naturalistas rurales, es decir, gente que le gusta el mundo natural, pero el mundo cultural rural. Esos son peregrinos de Santiago, aparece la fotografía, y naturalistas deportistas. Esos fueron 4 grandes grupos. Lo que hicimos nosotros es ver qué diferencia había entre locales, residentes y visitantes. Y en eso estamos sacando trabajos. Esto también es ecología de paisaje. A la izquierda, lo que los ecologistas me han criticado que diga que es la oferta del territorio, porque parece que estoy vendiendo el territorio, yo no vendo nada. Yo analizo solamente y estudio y trato de aplicar la ciencia a la conservación de la naturaleza. Y la demanda, según los tipos de visitantes, en este caso de la provincia o de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la correspondencia entre la oferta, los tipos de paisaje, y los tipos, en este caso, no de estructuras sociales, sino estructuras de visitantes, ¿no? La correspondencia puede ser alta, media o baja. Si la correspondencia es muy alta, cada tipo de paisaje es preferido por un tipo de visitante y rechazado por los demás, de manera que la diagonal principal de esta matriz nos dice que hay una correspondencia perfecta, que todo el mundo se va de allí contentísimo, porque cada uno tiene su oferta y
satisface su demanda. Lo que obtuvimos nosotros no era eso, era esto. Es decir, que había gente que efectivamente coincidía en sus preferencias con lo que el territorio que le ofrecía, había los monumentos que él quería, si era monumentos los que buscaba, o había águilas y que era lo que buscaba, etcétera, y otros que no. Es decir, a esto nosotros le llamamos amplitud del nicho ecológico-recreativo. Amplitud del nicho, por similitud con el concepto ecológico de nicho, nicho ecológico. Es decir, en los ambientes que son capaces de colonizar una especie, pues serían los paisajes de los que son capaces de disfrutar los visitantes, ¿no? Entonces, los tipos de paisajes son aquellos, que sería la oferta, entre comillas, y los tipos de visitantes son estos, Hay visitantes muy centrados con un nicho ecológico, una amplitud de nicho muy estrecha, que van a un tipo muy concreto, que es la amplitud, otros de amplitud grande, le gusta todo, quizás el denominador común sea una vez que haya discoteca, otra vez que haya buena comida, otras veces, pero les gusta todo, y diferentes tipos de respuestas, ¿no? Para terminar ya esta vez de verdad, la preocupación nuestra está ahora mismo en las áreas protegidas. Eso es un mapa de áreas protegidas de esa parte del mundo. El territorio, pues lo que parece, la conservación de la naturaleza es un problema de conservar los lunares de un traje de lunares. El resto del tejido parece que no importará tanto, sino solo los lunares, ¿no? Y efectivamente la conservación de la naturaleza se basa en estos dos premisas, la 1 y la 2. Es decir, conservación de porciones del espacio, que llamamos espacios naturales protegidos, y protección de especies biológicas donde quiera que crezcan. Por ejemplo, en España está todas las aves están protegidas. Excepcionalmente, en una época del año se permite que se cace determinada ave, pero todas están protegidas. Y las especies de plantas, pues eso es un Narcissus bulbocodium, pues eso pasa desapercibido a la mayoría de los, personas que no se motiven por la naturaleza hasta ese extremo. Y cuando se hace una declaración de un espacio natural protegido, uno mira en los motivos de esa declaración de un nuevo parque nacional, un nuevo parque natural, y siempre aparecen dos palabras altisonantes. Una es la palabra paisaje, refiriéndose el político que hace la declaración a la atmósfera emocional que se respira en aquel sitio. Queremos conservar esto porque su paisaje, su atmósfera emocional es lo que está diciendo él. Es único en el mundo, es nuestro o es de donde sea. Y la otra palabra es biodiversidad. El político puede que no sepa muy bien qué es eso de la biodiversidad, pero a que llena mucho eso de la biodiversidad. Es un sitio con gran biodiversidad. Algunos espacios naturales protegidos no tienen catálogo de plantas ni de animales. No sé cómo. Ese es un territorio de gran biodiversidad. Cuando tú miras, ¿lo habéis medido? No, todavía no. Entonces, no se ha medido, tal como suena. Exactamente así, ¿no? Bueno, es un logro de la conservación de la naturaleza desde Yellowstone, desde que se crea el Parque Nacional de Yellowstone, hasta la actualidad. Pero nosotros aterrizamos allí como Pepito Grillo y decimos, a ver, y aparecemos con esa figura. Y decimos, área protegida, la valla, y dibujamos estas cosas. Y preguntamos, ¿le habéis dado el cursillo a las aves estas y a los zorros, el cursillo de dónde están dentro y dónde están fuera del espacio protegido? ¿Lo saben ellos o no lo saben? No lo saben. Entonces, ¿qué estamos protegiendo? Esa laguna que estás protegiendo, ¿qué estás protegiendo? ¿La has cercado? Yo me he bañado, no sé si conocen ustedes, la laguna de Peñalara, que está a 2.000 metros en la Sierra Guadarrama en Madrid. ¿Cinco minutos? No, son otros cinco minutos. Me he bañado, yo era más joven, pasé un frío tremendo, pero me bañé para poderlo contar. Pues entonces, aquella laguna se podía bañar la gente. La Comunidad de Madrid decidió protegerla. Y cuando tú subes ahora a la laguna de Peñalara, subes a la laguna y ves que está cubierta, cercada. Ahora uno no se puede bañar. Dice, es que está protegida. Y a mí me da la risa. Porque, claro, la laguna por sí sola no es otra cosa que el resultado de una trama de relaciones ecológicas. Y esas relaciones son el agua de escorrentía superficial, subsuperficial, infiltración de agua en el suelo, herencia de nutrientes de esa ladera que va para la laguna, o puede que su componente sea fundamentalmente hipogénico, es decir, que resulta que sean flujos ascendentes de descargas de agua subterránea, y entonces o proteges el proceso o ¿qué estás haciendo? No es que esté mal crear una zona protegida, no. No estoy criticando esto. Yo estoy, he dicho, participando ahora en la creación de una zona protegida y terminaremos diciendo la valla que vaya por aquí. Pero estamos ya en condiciones de plantearnos que la protección de la naturaleza no es la protección dentro de los espacios naturales protegidos, sino
La conservación de la naturaleza es la conservación de todo. De todo. Es que usted quiere conservarlo todo, me dijo una vez un referee cuando yo hablaba de esto. Digo, sí, usted no. Bueno, cuando nosotros hicimos el plan de conservación de lo que hoy es Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Valle de Loca, cerca de Bilbao, en Guernica, pues aparte de hacer esa delimitación que malamente se ve en la figura, yo por aquí por lo menos lo veo mal y ahí también, dijimos que el problema de la conservación de la zona que terminaba en la Ría de Bermeo y todo esto, pues estaba en las conexiones que había, algunas de ellas rotas por una autopista, y el problema de la conservación era este. Esta figura fue el objeto de una, esta y la anterior, de una charla que yo di en el Congreso de Benalmádena hace unos años que tuvo lugar y donde yo hablaba de conservación de la naturaleza y dije que la conservación de Doñana debía ser la conservación de la cuenca de Guadiamar. Entonces allí se estableció una gran polémica en la parte del debate de las jornadas aquellas y me dijeron, bueno, pero ¿cómo? ¿Le parece a usted poco que ya hemos delimitado todo el Parque Nacional de Doñana y todo esto, la Reserva Biológica de Doñana y tal, que ha sido un regalo de Aena precisamente al Estado español? ¿Cómo es posible que quiera usted? Yo dije, no, porque depende, fundamentalmente las marismas de Doñana dependen de esta cuenca. Y bueno, pues yo salí de allí pues disgustado porque la gente pues fue muy dura en la crítica que me hizo. Al año se rompió la presa de la célebre presa, cargada con metales pesados, al año de aquella charla. Y, claro, eso ha desencadenado pues una actividad frenética de la administración española, andaluza y europea de recuperar la célebre cuenca que alimentaba a las marismas de Doñana, etcétera. Y el hecho de que esta presa se hubiera roto en un sitio donde había un espacio protegido, pues no hace sino revalorizar el interés que tiene el espacio natural protegido. Si eso ahí no hubiera estado Doñana, pues la gente hubiera dicho, pues sí, una catástrofe ambiental, pero se hubiera pasado. Sin embargo, se han invertido gran cantidad de millones de euros en la recuperación de esa cuenca. Lo que más me duele de todo es que también van mis impuestos ahí. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? Pues que la conectividad territorial, la parte que me quedaba que ver si me da tiempo y si no tú me avisas y me callo, es que también en Madrid, en Arnhem, en Holanda y en Madrid, elaboramos en el año 91 pues un documento que es la base de la que se llamó entonces la Red Ecológica Europea, pensando que el territorio en realidad era pues un tejido que permitía poner en conexión unas porciones con otras. Y esa imagen de satélite pues dice, bueno, aquí hay como unos corredores que ponen en conexión unas zonas con otras. La parte que no, que se ve más amarilla, pues eso son zonas hostiles, zonas agrícolas extensivas o intensivas, son zonas hostiles para la fauna, para tal. Y el territorio pues es esto que vemos aquí. También el mar, esto no, tenemos ya mucho tiempo. Estas son las rutas de la historia de los barcos. Es un trabajo interesantísimo este. Los barcos no van por cualquier sitio, por el mar, sino que tienen sus rutas. Es decir, que existen unas tramas espaciales, tanto en los océanos como en tierra. Y en el territorio también lo existe, pero no es una trama de este tipo, no es un fabric, no es el tejido este, sino es otra clase de tejido más parecido al tejido tal como lo definen los biólogos y los médicos. Me da que una ladera, pues se aprecia así, pero tiene debajo, si le hacemos la radiografía, pues una serie de procesos. Los animales, cuando se mueven, pues generan la ladera. Entonces, forman parte de ese proceso. De manera que no podemos ni conservar la parte de abajo ni la de arriba, sino o conservamos el sistema de relaciones o no sé qué es lo que conservamos. El paisaje es un resultado de esto. El paisaje es un resultado de este funcionamiento en parte físico, en parte biológico, en parte cultural. Las laderas se constituyen en cuencas. Esta cuenca ya no existe, este paisaje ya no existe porque está debajo de las aguas del embalse de Riaño. Y podemos modelizar y cuantificar cómo circula el agua. Eso es juncus maritimus. Y la fotografía está hecha cerca de Madrid. ¿Qué hace juncus maritimus aquí? ¿Qué hace esto aquí, tío? Bueno, pues resulta que está ahí porque se está alimentando de unas aguas subterráneas que tienen un recorrido de docenas de kilómetros y son aguas mineralizadas que al evaporarse generan estos humedales hipogénicos cuya conservación forma parte de los objetivos. Quieres conservar este paisaje, lo pones en la declaración de un espacio natural protegido y resulta que la valla no la pones
para proteger el proceso, sino que protege solamente la zona húmeda, este humedal que está aquí, en verano seco, es humedal mediterráneo, lo que aparece en el borde, en cambio, es Cyrpus holochenus, esta otra planta, que es una glicofita, es decir, una planta de agua dulce, que resulta que está heredando agua de poca mineralización. ¿Cuántos minutos? 5 todavía. Bueno, pues quería que eran menos. Uy. Es decir que, en resumidas cuentas, estoy diciendo, estas son las dunas de Doñana. Las dunas no son una cosa estática, funcionan porque el factor determinante es el viento, es decir, el proceso es un proceso horizontal, hay una conectividad horizontal. Los corredores biológicos tienen un interés extraordinario, fundamentalmente porque se trata de zonas inaccesibles para el ser humano, de manera que los animales se mueven por ahí, no porque a ellos les guste subir allá arriba, los pobrecitos, sino porque ahí los que no subimos somos nosotros. Entonces, tienen un interés extraordinario. Las estructuras rurales, el campesino mueve el ganado, hace bancales, establece este reticulado de setos, de sotos, de ribazos, que permite la conectividad del territorio. Y nosotros lo que estamos haciendo pues es modelizar esto. Tenemos en imprenta un libro que se llama Conectividad Ecológica Horizontal, que es una expresión espacial de estos fenómenos formalizados. Esto es una representación de la cultura ganadera extensiva ibérica, la cultura betónica, esos son los toros de Guisando, en el centro de España. La llegada de los benimerinos, que trajeron la oveja merina, que era una oveja que tenía lana, no tenía pelo, y por tanto pues abrigaba más. Y eso representa una organización del territorio que en la Edad Media quedó plasmada en la red de cañadas, veredas y cordeles, que representan pues un mecanismo de conexión que demuestran que efectivamente el territorio pues es un tejido. Es un tejido que existen esos procesos ecológicos. Del libro que os estoy comentando son estas imágenes que nos sirven para formalizar esa conectividad. Una ladera de fuerte pendiente retiene el agua menos que una ladera de pendiente más baja. La orientación de la ladera hace que la umbría, la solana o orientaciones intermedias permitan que el agua permanezca más o menos tiempo o se evapore antes. Las laderas son unos excelentes embalses, aunque no se pueda navegar por ellos. El suelo, que vamos a decir, el humus del suelo es probablemente el patrimonio natural más importante de los pueblos mediterráneos. Probablemente. Esa sustancia negruzca que forma ese manto o mantillo sobre el suelo retiene el agua, evita la erosión, se forma de acuerdo con un proceso bien conocido, que es la gráfica que no nos da tiempo de ver. Y esta imagen de aquí pues, nos dice que porque había en Bayona un anuncio que ponía, sienta el placer de ser perseguido por la Guardia Civil Española haciendo recorridos en vehículos todoterreno por los bosques españoles, en francés. Sienta el placer de ser perseguido por la Guardia Civil. Tengo la fotografía, pero se la presté a un compañero y no me la ha devuelto. No se puede hacer eso. Los suelos son la base de la conservación del paisaje. Los diferentes tipos de suelos te permiten modelizar y cuantificar la infiltración, la circulación subsuperficial del agua, la percolación, la intercepción de la vegetación también, es decir, esa vegetación no intercepta esa gota de agua de lluvia que veíamos antes de una forma o de otra, el territorio es así, las fronteras, que no nos queda tiempo de ver, son un elemento de conexión física. Estos son unos ensayos meteorológicos que hicimos nosotros de cómo era el movimiento del aire en el día y en la noche a lo largo de estas fronteras. El aire se mueve de forma diferente de día y de noche, dependiendo del calor que acumulan una y otra masa. Y ese valor de la tasa de renovación, pues hemos visto que en función de el porcentaje de biomasa que se acumula en hojas y en frutos, te permite explicar que los animales se mueven a lo largo de estas fronteras. Que al ciervecito Bambi le matan a la madre cuando va a comer a la pradera, pero en realidad ellos vivían refugiados en el bosque. Y que cuando hablamos de conservación de la biodiversidad de los bosques, tenemos que hablar de la conservación del sistema del cual forman parte los bosques. Es decir, el paisaje es un entramado de este tipo de situaciones, lo hemos modelizado, no tenemos tiempo de ver cómo varía la diversidad a un lado y a otro lado de la frontera, está publicado también, y lo hemos modelizado y hemos producido mapas, esto es uno de los resultados de este libro, con el que termino ya de verdad, explicando cómo circulan los procesos, no solamente el agua,
dividiendo el territorio en cuadrículas, sino estableciendo una función de todos estos fenómenos que hemos visto y produciendo unos mapas, que ustedes no han visto nunca un mapa como este. Esto es un mapa de flechas, ¿eh? Es un mapa de flechas, cada una de las cuales indica la conectividad horizontal del territorio, ¿eh? Y tiene un significado, su longitud y su color, ¿eh? Esto es un mapa de fronteras, que tiene también las flechas, ¿eh? Esto es un mapa del movimiento de la fauna silvestre. Todo esto son las provincias de Granada, Jaén y Almería, donde hicimos esta experiencia. La gente de la ciudad entiende muy bien cuando se traza una carretera o una autopista, no digamos si es una autopista, qué es lo que ocurre en su calidad de vida cuando su territorio es atravesado por una carretera, ¿eh? El territorio también es atravesado por carretera y en estos modelos nuestros, ¿eh? Esto es una carretera que corta el flujo desde la zona alta a la zona baja fértil, esto es una imagen infrarrojo. Una mera pista forestal significa un corte importante del flujo de agua que alimentaba el fondo de valle. Es posible que la misma empresa que ha hecho la carretera es la que te vende el fertilizante al agricultor que ya no tiene fertilización gratis porque tiene que comprar el fertilizante para que siga produciendo sus tierras, ¿eh? De manera que los modelos que hemos hecho nosotros de caracterización de este flujo, eso está cuantificado, pues ha producido estos mapas, que son mapas de impacto, no los clásicos mapas de impacto sobre las manchas, sino los mapas de impacto sobre la conectividad del territorio. Incluso tenemos una patente de cómo evitar que esa aparición de un talud y la creación de un terraplén puede paliarse con una aplicación apropiada del fósforo, pero de esta clase de fósforo. Con esto yo creo que terminamos, porque hay algunas cosillas interesantes que comentar, pero que no tenemos tiempo de hacer. De manera que este es el aterrizaje en la ecología de paisaje que les he hecho a ustedes. Bien. Imos entón a empezar esta tarefa de retrucante con retranca, que é para crear o diálogo entre ponentes e público. En primeiro lugar, vou falar eu, vou facer algunhas preguntas, dúas preguntas cunha reflexión primeiro a Fernández de Rota. Farei tamén unha pregunta a Díaz Pineda que se me ocorreu agora mentres el falaba. E a continuación, Xulio López falará en nome de Carlos Vales. Eu penso que a súa é unha reflexión máis que unha pregunta. Penso que para fomentar o diálogo é mellor que respondan primeiro os ponentes as preguntas que formule e despois Xulio López lerá o texto, penso eu. Ben, imos comezar entón. Estou contento da intervención do profesor Fernández de Rota, estou contento coas dúas intervencións e coa mañán que tivemos por ese enfrontamento das dúas culturas, como diría Snow, a científica e a humanística. Penso que ambas posicións foron verdadeiramente enriquecedoras no sentido de que ambas son claramente dialogantes e non pechadas. A min gustaríame facer, pensando no texto de Fernández de Rota, dúas reflexións. Entonces, primeiro vou facer unha reflexión e unha pregunta teórica que implica os dous ponentes e a continuación farei unha reflexión e unha pregunta desde o punto de vista da miña profesión da estética, porque houbo moita estética, especialmente na presentación de Fernández de Rota. Ben, desde a teoría da paisaxe, Fernández de Rota planteou que a antropoloxía nos últimos anos pasou dunha opción materialista a unha opción simbólica, non é? E, sen dúbida, ese paso foi enriquecedor. En todo caso, gustaríame tratar de plantexar unha posibilidade teórica que sería unha posibilidade dunha teoría integral da paisaxe, precisamente a tenor das reflexións do que non puido
vir hoxe o profesor Augustin Berg. Bien, así pois, teoría integral da paisaxe. Teoría integral da paisaxe, para que se me entenda, é non algo que fago aquí por carácter diplomático ou político para que as dúas culturas se den a mano, a man, senón que é verdadeiramente unha reflexión dos últimos 10 anos, pouco a pouco, ido madurando a miña propia posición. A miña posición naceu sendo moi simbólica, porque son profesor de Historia de Arte, son profesor de Estética, e entrei na reflexión sobre a paisaxe desde o esteticismo. Creo que os dous ponentes falaron do esteticismo. Pero, de feito, o Consello da Cultura Galega, xa no ano 99, pediume un texto que reflexa aquela posición claramente esteticista, simbólica, sí, pero esteticista da paisaxe. Dende entón, nestes 10 anos, penso que puiden facer unha reflexión, entre outras cosas, pensando nas posicións dos ponentes, pensando na posición de Augustin Berg. Primeiro vou resumir a posición de Berke, a posición de Watsuhi, que é o teórico en el que se basa Berke, e a continuación, moi brevemente, me posiciono para repetir a pregunta, a cuestión de fondo, a cuestión teórica. Ben, Augustin Berg inspírase en toda a súa teoría como bo orientalista que é nun filósofo, pensador, xeógrafo, antropólogo xaponés, que é Tetsuro Watsuhi. Tetsuro Watsuhi já é coñecido en España porque foi traducido un libro del que se titula Antropoloxía da paisaxe, por iso é pertinente sacar este libro aquí a colación. Na Antropoloxía da paisaxe de Watsuhi se plantea a base teórica que utiliza o propio Berke. A base teórica é a fenomenoloxía, e penso que é moi interesante porque nos libera tanto de materialismos como tamén de idealismos excesivos. A posición de Watsuhi, que cifra nos seus textos o propio Berke, se resume na metáfora do frío, na pregunta acerca do frío. Dice Watsuhi, nesa linguaxe poética propia dos pensadores xaponeses, que é sentir frío? É simplemente un fenómeno natural? A resposta de Watsuhi é, non é un fenómeno natural, porque para falar de frío fai falla un ser humano, unha persoa. Bien. Segunda cuestión, que é sentir frío? É sentir frío simplemente unha experiencia subjetiva? A resposta de Watsuhi é, non podemos falar tampouco de que sexa únicamente unha experiencia subjetiva, porque fai falla tamén a frialdade do aire exterior. Que é sentir frío? Se pregunta Watsuhi. Solo é posible ter en conta o obxecto e o subxecto para falar do frío. E o frío, o clima en xeral, según este antropólogo xaponés, é un dos elementos da paisaxe. O frío, entre outros, é ese elemento que permítenos falar da paisaxe non en clave obxectiva nin en clave suxeitiva. É un fenómeno natural a paisaxe. Non é un fenómeno natural porque, como ben se dixo aquí nestas mesas, a paisaxe que nos rodea é un continuum, un océano que non está compartimentado, zonificado. E, sen embargo, cando falamos de paisaxe, falamos de certa extensión de terreo que se ve desde un sitio. Fai falla para falar da paisaxe do suxeito, da persoa. Pero é suficiente falar do suxeito, da persoa? Obviamente tampouco, porque esa paisaxe ten unha materia prima. Esa materia prima que pode ser as árbores, os montes, as pedras, os ríos, os camiños, as casas, paisaxe que tamén é landscape, non só etnoscape, é etnoscape desde un punto de vista de que fai falla esa mirada que compartimenta o mundo, zonifica, pero é tamén landscape, terra, materia prima que dá sentido. Así pois, paisaxe é realidade complexa. Esta é a posición de Watsuhi, que, como digo, é unha posición dende a fenomenoloxía, unha fenomenoloxía moi europea. Ela recolle dende
Xapón, pero es que agora tamén hai unha especie de ecoloxía cultural a nivel global, verdade? Isto é nos anos 40, 50, pero as teorías fluyen o Watsuji lea Heidegger e Watsuji é lido por ver que na Francia, a posteriori, entón, as ideas de Europa chegan a Xapón, as ideas de Xapón chegan a Europa. Conclusión, a paisaxe é unha realidade complexa, fai falla unha filosofía que podemos llamar ou ben realismo contractual, seguindo a Umberto Eco de Boloña, ou podemos chamar tamén idealismo empírico, seguindo Schopenhauer de xa fai moitos anos, verdade? A paisaxe, como realidade complexa, ten materialidade e ten idealidade. Cal é a labor do Berke que non puido vir estes días? A labor do Berke é fundamentalmente construir todo un diccionario de termos que podemos aplicar para empezar a construir unha teoría sólida da paisaxe. Utiliza a fenomenoloxía do Watsuji e, desde este punto de vista, afirma que ni propiamente objetivo ni propiamente subjetivo, la realidad del paisaje es trayectiva, que no tiene traducción, trasectiva, no sé yo cómo podemos decir esto, pero lo que quiere decir esa interrelación entre objeto y sujeto, no es posible separarlo. Él pone una expresión casi sacada de la ciencia, S barra P, R es igual a S barra P, no se puede separar la S de la P, no se puede separar objeto de sujeto. Bien, en este panorama tenemos entonces, por un lado, paisaje, termo artístico e cultural, nacido por que veo a luz gracias a artistas, pero da outra parte temos o ambiente, o territorio. Estos son os dous termos que opón Berke para quedarse fundamentalmente coa idea de paisaxe. En sentido filosófico, o ambiente como obxecto científico puro non existe. Tampouco o fantasma puro, a idea pura, non existe. Ningúna das dúas opcións dan pé a unha postura filosófica defendible. Ben, esta é o marco de reflexións. Quería falar de Berke, porque como faltou o Berke, penso que ten sentido facer a homenaxe tamén é pertinente polo libro de Watsuji de Antropoloxía da Paisaxe, pero todo isto lévame a facer a cuestión do principio en relación coa antropoloxía. Máis que falar dun paso do materialismo antropolóxico que ve a paisaxe na súa materialidade a un simbolismo antropolóxico que ve a paisaxe na súa realidade simbólica, non sería preciso construir unha teoría antropolóxica que teña en conta as dúas realidades? E repito, non fago esta cuestión por razóns diplomáticas, por este foro de cruce de culturas, o fago desde unha reflexión de 10 anos partindo do simbolismo e do idealismo ata chegar a este punto máis fenomenolóxico. É a primeira cuestión que quería facer e en relación coa mesma, con tono máis polémico, a Díaz Pineda, que se me entenda ben, poden as vacas ver a paisaxe? Isto ten que ver con un proxecto de investigación que creo que se fixo en Madrid. Poden as vacas ver a paisaxe? Ben. As dúas preguntas no mesmo contexto teórico. Segunda cuestión, o tema da estética. Estética da paisaxe. Moi interesante a reflexión de Fernández de Rota sobre a súa propia experiencia, tamén por min a pequena escala certificada de que os paisanos non ven a paisaxe no sentido esteticista, da beleza, das montañas, por exemplo. É verdade, foi estudiado este aspecto por varios autores. Alain Rogier indica esto, se basa en las encuestas de Henri Cuecot en Francia, el pintor, ensayista. Hace poco hizo una película, Cuecot, sobre su jardinero, no sé si... Henri Cuecot insiste en lo mismo, que habla con el paisano y que el paisano no ve el paisaje, que el que ve a paisaje o propio
o propio home de vila, o propio home de cidade, entón que a paisaxe dende un punto de vista estético, agora estou falando desde un punto de vista estético, é unha construcción da cidade. Ben, repito, levo anos escribindo cousas no mesmo sentido, os límites da paisaxe, é unha historia da paisaxe en Galicia que va na mesma dirección que Laín Entralgo, na mesma dirección que Rof Carballo, na mesma dirección que di que a paisaxe é unha construcción urbana, burguesa, frente á visión dos paisanos. Pero agora, cos anos, estou empezando a pensar no seguinte que vostede mesmo suxeriu aquí. Non é posible que haxa outros niveles e outros grados e outras estéticas da paisaxe menos aristocráticas, menos académicas? Isto é unha pregunta que tamén formula o profesor Milani. Non é posible falar, por exemplo, da presencia duns sardíns marxinais feitos por xente, sardíns como os estudiados por Yves Le Gimbul, verdad? Non son eso tamén paisaxe, inda que impliquen utilidade, porque tradicionalmente a paisaxe é desinterés. A paisaxe bela e desinteresada. Pero frente a esa estética kantiana, bela, desinteresada, tamén schopenhaueriana, non podemos falar dunha estética da paisaxe menos desinteresada, máis utilitaria, donde o bo e o belo, e o belo e bo. Non podemos construir unha estética vitalista e pragmatista dende as claves da promesse de bonheur de Stendhal e de el propio Nietzsche. E isto é unha discusión. Fai un ano organizamos un seminario como este, o que veu Yves Le Gimbul, e tivemos un debate, se enzarzaron Javier Maderuelo e Yves Le Gimbul, porque Javier Maderuelo defende a posición esteticista e Yves Le Gimbul planteaba estas posibilidades das novas estéticas, non novas, perdón, probablemente as máis bellas, as estéticas populares. E en relación con esta pregunta, unha última reflexión. Hai un estudioso asturiano que se llama Gonzalo Barrena, amigo, que leva anos estudiando os picos de Europa. Entre outras cousas, estudia o léxico dos pastores dos picos de Europa. E no léxico dos pastores dos picos de Europa é certo que o deserto non é estético, pero hai palabras, por certo, non utilizadas polos asturianos da costa, que falan, en certo modo, de relación emotiva, de relación de beleza, pero beleza en el sentido de bondade de lo bonito. Entón, repito, non poderíamos comezar a integrar na teoría da paisaxe estas estéticas populares? Esas son as dúas preguntas. Ben, non sei se queredes primeiro respondedes. Como digáis os retrucantes, non? Queréis... Como os parezca mejor organizar. Bueno, vamos contestando. Has hecho un juego de reflexiones muy bonito, muy interesante. Y además, ya estoy muy de acuerdo, ya de antes, diríamos, ¿no? Para empezar, claro, citas ahí a Tetsuro Watsuji, al que tradujo del japonés al castellano un amigo mío, Juan Masiá. Y entonces, pues que vamos, que está. Efectivamente, él aprovecha la concepción de Heidegger del ser en el mundo y del ser y el tiempo, y lo que piensa es que le ha faltado más hablar del espacio, precisamente. Y él intenta completar a Heidegger. Sí tenemos también, a nivel occidental, pues un fenomenólogo fundamental para nosotros, que es Merleau-Ponty, con la fenomenología de la percepción, que precisamente es uno de los autores que influyen más en ese considerar la presencia del cuerpo en el mundo y la presencia del mundo en el cuerpo, la estrecha interacción en percepción y en acción. Entonces, por supuesto, mi manera de entenderlo, siempre ha sido, por supuesto, en algunos puntos rápida, pero yo lo que tengo de crítica hacia una postura de corte materialista es precisamente su dualismo cartesiano, el que piensen que esa materia extensa es algo completamente distinto, cuando en realidad del único mundo y del único ambiente que podemos pensar nosotros, y en eso soy fenomenólogo, es
del mundo que vivimos. Un mundo que vivimos que es tan material como semántico. Es una idea que repito yo con mucha frecuencia. No podemos prescindir de la materialidad del mundo y nunca podemos prescindir de su semántica. Un químico profundo, un físico, está dotando de sentido humano al mundo. Hasta que él empieza a hablar de aquello, a nadie se le ha ocurrido, y en definitiva, su manera de entenderlo es siempre una manera humana de entender aquello. Con lo cual, siempre todo en nuestra vida es este mundo, como decías tú muy bien, de ese viaje, esa relación estrecha de que también habla Berg. En ese sentido iría mi planteamiento y me alegro de todo lo que en ese sentido has dicho de la conexión interna, de cómo mi manera de entender el simbolismo no es para nada idealista, sino es una manera de entender que frente a un mismo mundo material, frente a un mismo desierto, los diferentes grupos humanos son capaces de vivir en mundos simbólicos alternativos. El desierto de los que todavía hoy siguen siendo cazadores-recolectores, a veces ya con una furgoneta o con algo parecido, pero siguen cazando y recolectando. Y el desierto de Las Vegas es el mismo desierto, está en el mismo ambiente. Y incluso sin meter por medio toda la historia que ha llevado a la ciudad desértica de Las Vegas, pues las realidades culturales que estudiamos los antropólogos son totalmente distintas. Así como el animal parece, diría Gadamer, arrojado al medio ambiente y a su instinto, el ser humano no. El ser humano siempre vive en un mundo simbólico. Pero no es un mundo simbólico idealista, ¿no? Es un mundo simbólico donde un símbolo es lo que yo entiendo por vaso de agua, que lo necesito para no toser. Estamos exactamente en que es tan intensamente material como semántico todo el mundo que nos movemos, lo cual no quiere decir que todo nuestro mundo semántico sea verdad o que sea el mismo tipo de verdad, sino que lo vemos a diferentes niveles de realidad. Por supuesto, pero incluso lo que decías de las dos culturas va un poco relacionado con esto. Es que hay una cultura solo de científicos naturales y una cultura solo de gentes de letras y como mucho de ciencias sociales. En general, la idea suya es muy bonita porque nos hace plantearnos que en nuestro mundo vivimos en una diversidad de culturas, incluso en nuestro mundo académico. No dos, sino muchas más. Pero creo que la contraposición que él hace resulta difícilmente aceptable. Yo creo que no hay una barrera entre ciencias naturales y ciencias sociales o humanidades. Hay metodologías distintas, pero todos estamos hablando, en definitiva, de nuestros aspectos de relación del ser humano con el mundo, todos. Lo que sí es verdad es que hay disciplinas que parece que han necesitado o exigido el llegar a unas cotas de especialización tremenda y otras, en cambio, que son más generalistas. Hay todo lo científico trata de dar sentido al mundo, pero hay quienes atienden más aspectos instrumentales u otros que atendemos más aspectos de cómo dar sentido y orientarnos en el mundo, aunque no descuidemos lo instrumental. Sin duda, en los extremos, pues tendríamos la barbarie del especialismo de Ortega y Gasset, de que quien sabe tan solo de su especialidad, ¿no? Aquello de los británicos, de que el que sabe solo de cricket no sabe ni de cricket, sí que puede ocurrir. Pero yo siempre me encuentro continuamente con gente de disciplinas muy crudamente naturales, muy lejos en principio, y cuando me pongo a hablar me doy cuenta que están enormemente interesados por aquel tema, porque ese tema es muy humano y es muy importante para la humanidad. Pues están pensando en dar sentido al mundo, aunque tengan que gastar una barbaridad de tiempo en su especialidad y otros gastemos más tiempo a lo mejor en la visión sintética del sentido del mundo. Y con respecto a la estética, claro, los antropólogos nos hemos pasado toda la historia nuestra de poco más de 100 años desnaturalizando lo que parecía natural. En un viaje que hice hace no mucho a la India y precisamente con Humberto Eco, que es el presidente del Instituto Transcultura al que pertenezco, pues claro, tardé bastante tiempo en ver por qué no me entendía. No me entendía porque ya, ¿viene usted a dar un paseo? Y yo le decía, yes, yes. Pero claro, yes estaba muy bien, pero bajar la cabeza es no. Y dice, bueno, pues mire, pues luego damos más tarde.
No, no, pero si a mí me viene bien ahora, ¿no? Y claro, y sí, lo mismo, digamos, usted no está... Yo sí, viene siendo algo así, el decir sí. Entonces, claro, con lo cual, pues hasta que una francesa me dijo, me parece que no te han explicado cómo se mueve la cabeza aquí. Y no lo sabía, no había estudiado antropología, cómo se mueve la cabeza. Y cuando llegué, mi familia me dijo, pero yo creí que eso era natural. Eso era cultural. Entonces, nuestra imagen que tenemos de la estética sublimada, ¿no?, del valor de lo formal, de la proporción, de la armonía, es un gigantesco esfuerzo de muy antiguo, pero sobre todo quizá desde Petrarca, ¿no?, desde el siglo XIV, que hemos empezado a crear un sentido de estética y de paisaje muy elitista, muy minoritario, maravilloso. Yo no me arrepiento de él porque me encanta, me fascina el arte y me fascina la contemplación del paisaje, pero es una forma cultural de entender el tema. Hay algo de eterno en la estética, se nos hace muy difícil a los antropólogos pensar en algo universal. Pero, de todas maneras, yo me quedo bastante con los griegos cuando decían que el bonum, el perum y el pulcrum eran casi casi lo mismo. Que lo bueno, lo bueno moralmente, lo bonito y lo verdadero estaban mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y yo me alegro mucho de que las gentes del campo me recuerden de eso. Es muy bonito porque es muy bueno para la gente y eso es verdad profunda, ¿no? Creo que esa conexión no la podemos perder. Sí. Bueno, yo a qué te contesto. Quería saber si las vacas ven el paisaje. Esa era la pregunta. Una pregunta fuerte. Bueno, empiezo por esa, sobre si las vacas ven el paisaje. Efectivamente, en el departamento nuestro se hizo una tesis doctoral hace ya bastantes años, porque no recuerdo cuántos años, pero el doctorando ya tiene años. Y se basaba en lo que se entendió que que era la percepción del paisaje por los animales. Yo tengo puesto en la ponencia que te mandé, que la tenéis todos, que el primer párrafo, dice, el observador, estamos hablando de que la imagen se compone en la mente y tal, dice, el observador puede ser racional o no. De manera que la percepción del paisaje concierne al entendimiento de aquel, del observador, pero tal vez no a su conciencia. Es decir, que la vaca entiende el paisaje. Mi perra entiende perfectamente cuando le digo, le tiro la pelota, tráeme la pelota, ya la trae. A una oca que tú le quitas un huevo de su nido y se lo pones cuesta abajo, ella baja y con la cabeza y con el cuello sube el huevo hasta que lo pone otra vez en el... El problema está en que cuando ella va subiendo el huevo y le quitas el huevo, ella sigue haciendo los mismos movimientos sin huevo hasta que llega al nido igual, ¿no? Entonces tú dices que, claro, esto no es igual que lo haría un ser humano, ¿no? Estamos hablando de... Pero entendiéndose el paisaje como la percepción de una imagen con los sentidos, pues los animales se comportan y el análisis aquel que se hizo, pues estaba dentro de esta teoría o de esta forma de concebirlo, ¿no? No tienen conciencia, tú sí la tienes, y entonces pues no es la misma forma de percepción, está claro. Cuando tú me hacías esa pregunta, me estaba acordando de que en un sitio donde voy yo a un picadero, donde están los caballos para el fin de semana, pues sufrir allí en la pista tratando de hacer que el caballo haga lo que nunca hace, pues hay un caballo que es ciego, una palosa, se ha quedado ciego, es una cosa propia de esa raza, ¿no? Que sería interesante sacarlo a pasear y ver cómo se comporta en los alrededores. Ese caballo es ciego. He tomado nota aquí. Lo primero que voy a hacer este fin de semana va a ser pasear a este pobre animal que todo el mundo lo quiere mucho. Todo el mundo llega allí, le hace caricias en la cuadra donde él está y tal. Allí sigue, nadie lo monta ya y tal. Y él percibe, conoce, parece que conoce a la gente. En fin, no sé si estoy contestando o no a tu pregunta, porque es una pregunta más profunda de lo que parece. En relación con la teoría integral del paisaje y de esta aproximación esteticista, a mí me parece que es básica, pero hay tres componentes. Una cosa es el gusto, el gusto de la persona. Otra cosa es la educación de la persona. Yo tengo unos grabados en casa, enmarcados, preciosos, de ruinas de Roma,
con gente viviendo allí con un sombrajo apoyado allí en el siglo XVI, que no apreciaba aquello como lo apreciamos ahora mismo, ¿no? En la zona del foro romano, ahora mismo, pues, y sin embargo ha habido un momento que se ha ido cayendo a pedazos aquello, se caían las piedras, la gente decía, bueno, esto es una ruina de tiempos pasados, esto no. Es decir, la educación y el momento cultural, pues eso juega. Y, por último, en esa apreciación esteticista está la necesidad y el utilitarismo también. El paisaje, yo he dicho, yo estoy convencido que el paisaje es un recurso. Los recursos naturales no son solamente manifestaciones de la materia, la energía y el espacio, sino también lo que se contiene en ese espacio. Y, por lo tanto, el paisaje es un recurso. Yo creo que desde la perspectiva artística, humanística, científica, la que quieras, es un recurso. El componente cartesiano, eso es muy importante. Tú decías antes, nosotros no hemos sido capaces de modelizar eso hasta ahora o no nos hemos interesado por ello. Yo recuerdo que en la Universidad Menéndez Pelayo, el profesor Margalef, que yo lo he nombrado un par de veces ya, tenía yo el encargo de organizar un curso de verano sobre biodiversidad. Y cuando el rector nos invitó a los profesores en su comedor particular, donde se come lo mismo que donde están los estudiantes, pero servido allí más, pues el profesor Margalef vino y me dijo, oye, Paco, mira, voy a poner esta carpeta, ya él ya le estaba anciano, se había jubilado, esta carpeta la voy a poner sobre ese mueble, recuérdame después dónde lo pongo, porque después no soy capaz de acordarme, porque una de las cosas que a mí me han demostrado que ya soy un anciano, me dijo, es que he perdido la referencia cartesiana. Y para mí me supuso una sorpresa tremenda, porque todo lo que yo he leído de Margalef, que no ha sido poco, pues se basaba en que yo entendía que la mente de Margalef era, hablando el lenguaje moderno, una mente más digital que analógica. Y resulta que no, que era analógica. Me llevé una sorpresa tremenda. Y dije, anda, o sea que si uno se acerca lo suficiente, es posible que uno le oiga funcionar los engranajes del cerebro como una máquina calculadora de las antiguas. Es decir, que su referencia y su conciencia de que estaba empezando a sentirse anciano es que había perdido la referencia cartesiana. Entonces, en el paisaje está claro que... Y no estamos hablando de cuencas visuales amplias ni de... El paisaje también es el paisaje que hay aquí delante de mía con la pluma sobre la mesa. Esta escala también es paisaje, ¿no?, en mi concepción. En fin, no sé yo si he contestado en algo o en nada a tus reflexiones. No sé qué otra nota he tomado aquí, quizás alguna ya más. La pregunta que yo no sé si tú has contestado de si una estética del paisaje menos utilitaria es posible. Ah, ¿más utilitaria? Ah, más utilitaria. Bueno, yo entiendo que el paisaje cultural, las fotografías que yo he puesto ahí del mundo rural, cultural, los cultivos y tal, es una apreciación utilitarista del paisaje. Eso es lo que es. Las encuestas que se han hecho con fotografías, las respuestas de los habitantes de estas zonas y los habitantes de la ciudad son distintas. Es distinta la respuesta. Ahora mismo no hay diferencias entre hombres y mujeres, como las hubo en un momento, pero sí que hay diferencias entre el habitante de la ciudad y el habitante del campo, y según la edad. La gente que ha cumplido los 60 años le molesta mucho un cable de alta tensión en la fotografía. La gente que no ha llegado a cumplir los 40 sencillamente no lo ve. Le da igual que haya un cable, que no haya un cable o que el poste sea un poste anguloso mecánico o sea un palo de un poste de los llamados estos de telégrafo antes, que eran de madera. En cambio, una persona de más edad rechaza el metálico con aristas y prefiere este tal, ¿no? Y hay tribus, como he sabido, que no diferencian muy bien la palabra bello de la palabra útil. Eso, cuando le preguntas a los ganaderos con una fotografía qué opina de esta finca, ellos dicen, esta finca es bonita, esta finca tal, utiliza la palabra bonita y te está diciendo la utilidad de la finca. No te está hablando de... Y, sin embargo, su concepto de bonito, de belleza, es absolutamente útil. Claro, va por ahí. Ah, bueno, hay una afirmación por ahí que también tiene sus matices, desde el momento en que una cosa deja, en el momento en que una cosa empieza a ser útil, deja de ser bella. Eso... Hay quien cree que no es verdad. Claro, eso se presta a una discusión seria, ¿no? Bien, sí. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario rápido antes de que Julio López haga su intervención? ¿Algún comentario al respecto de lo que aquí se ha dicho?
Álvaro. Há um ditado popular português que diz que quem o feio ama, bonito lhe parece. Enfim, trocando e dando novos sentidos a estas formas de validar o feio e o bonito. Eu participei por duas vezes nos fóruns do feísmo, aqui em Ourense. E então, dei-me conta que o clima que se vivia, aquilo que se dizia, o que se discutia, para mim era complicado. Eu não sabia que havia tanta, apontei aqui as palavras, indignação, inquietação, sentimento de perda, confusões na atribuição de sentidos, crises identitárias, e aquilo que era dito acerca do feísmo, não tanto como era validado esteticamente, mas mais qual era o discurso que estava por trás do adjetivo feio. E parecia-me que havia ali uma dupla perda. Quer dizer, a ideia da perda da paisagem galega, não me refiro apenas às questões biofísicas, naturais, mas também à sua visualidade, os campos, os montes, mas sobretudo a perda da Galiza cultural profunda, que me parecia a perda da Rosalia, um mau luto pela perda de Rosalia. E então, em determinada altura, já não interessava muito saber o que era o feísmo ou o que era a paisagem, interessava mais perceber o que esse discurso traduzia, e interessava sobretudo perceber na prática, no senso comum, no discurso político, o que é ser galego, para que serve ser galego, como é que se é galego, os galegos são diferentes de outros. E a minha pergunta era essa, no meio desta enorme polissemia da paisagem e a forma como ela é apropriada pelas várias disciplinas, em determinada altura, eu que sou geógrafo e usando uma expressão dos jovens, parece-me que nós que fazemos tuning com os diferentes conceitos de paisagem, não é? Estamos sempre mesclando e adaptando. Esse discurso interessa à Galiza, neste momento, e interessa porquê? E traduz-se em termos da ação política em quê? Era uma pergunta que eu deixo no ar, porque para mim seria muito útil. Porque em Portugal passa-se exatamente a mesma coisa. Não é? Foi o último país rural da Europa, e nos últimos 20 anos as transformações foram profundíssimas. Mas a paisagem, que não muda tão depressa como muda a sociedade, conserva um certo registro visual. E aconteceu uma espécie de uma descolagem entre paisagem e território. Isso provoca uma instabilidade tão grande. Nota-se um mal-estar tão grande, desde os ambientalistas até aos antropólogos, que de facto não há sossego, não é? Há uma inquietação enorme. E a paisagem parece que transformou-se no ponto mais sensível dessa inquietação. E então transformou-se num conceito esponja. Absorve qualquer tema e, se espremermos, também sai de lá qualquer coisa. Obrigado. Por supuesto que es a nivel mundial, ¿no?, un tema en muchos momentos angustioso, ¿no? Y en cualquier caso una fuente de inquietud muy profunda, ¿no? No cabe duda que me parece que, como siempre pasa cuando hay grandes problemas, surgen también muchas veces en reacción ideas muy positivas y muy interesantes. El sentido de hermandad de los seres humanos con el medio ambiente, para en muchas ocasiones, está siendo mucho mayor que antes. Y empezaría, incluso incluiría lo del verde, la vaca y lo que tú has dicho, tan humano, ¿no?, de un pobre caballo ciego. Antes tendíamos mucho a pensar, bueno, aquí, lo importante, vamos, yo me acuerdo de pequeño, siempre cuando había una crítica de los toros por parte de los extranjeros, aparte que se decía que también ellos tenían el boxeo, que no está tan mal, pero yo me acuerdo que ordinariamente ante esa crítica se decía, hombre, al fin y al cabo, el que se mate un animal es un animal. Decíamos, los animales están como para matarlos, de alguna forma. No cabe duda que esto está cambiando enormemente, ¿no? Antes que lo criticaban
anglófonos, poco parcialmente. Ahora cada vez lo critica más gente en el sentido de pensar un animal sufre. Y nosotros tenemos una especial responsabilidad, tenemos una mayor autoconciencia, tenemos esa maravilla del lenguaje, que es un lenguaje rudimentario, pero nosotros un prodigioso lenguaje, somos capaces de crear mundos simbólicos y somos capaces de materializar muchos de los mundos simbólicos que nosotros creamos. Tenemos una tremenda responsabilidad con el mundo. Una, porque vamos a acabar, si no muy mal, y buena parte de la humanidad puede perecer, y eso es tremendo y no lo podemos permitir si está en nuestras manos. Pero otra, porque es que la misma naturaleza tiene sus derechos. El que se empiece a respetar los derechos de los animales, una por nuestra sensibilidad, pero otra por solidaridad. Creo que es un cambio de mentalidad extraordinariamente significativo. Y eso lo pasamos a todo el paisaje, ¿vale? Nosotros y los animales somos parte del paisaje, ¿no? Como hemos dejado claro, y es nuestra manera de percibir y nuestra acción parte del paisaje. Pero no cabe duda que estamos en una circunstancia donde las posibilidades de cambiar y destruir el paisaje son de una rapidez enorme. Pero también donde las posibilidades de luchar por conservarlo pueden ser de una eficacia enorme. Y pensemos que siempre conservar, cada vez decimos más que hoy día las gentes del campo, son productores y conservadores. Y pensemos que siempre el conservar es crear, siempre es creativo. Nunca puede estar el mundo igual que esté. Fue hace ya como 30 años cuando una viejecita por la ventana de su casa en el campo me dije, mira, José Antonio, yo desde esta ventana en mi vida he visto tres paisajes distintos. Estamos hablando de épocas antiguas. Y yo llegaba allí y pensaba, este paisaje antiguo, no es tan antiguo, es de 12 años, y antes había cambiado y antes había venido otro, y en el siglo XVI yo no sé cómo estaba aquel. Pero lo realmente importante es si nosotros somos capaces de, con gran creatividad, conservar una buena relación del hombre con el medio ambiente. Esto es lo que es lo difícil. Y un sentido en el cual entra hasta nuestra característica de identidad colectiva, hasta nuestro sentido de vivencias profundas, hasta la evocación de los antepasados, y todo eso combinado con que la gente pueda vivir mejor. Todo eso hace falta mucha capacidad creativa, pero está claro que las sugerencias que está viendo cada vez más, y aquí pues juega un papel muy importante mi compañero de mesa con su esfuerzo por la ecología, creo que todo eso es hoy día una necesidad. Perdona. Quería hacer un breve comentario. Yo entendí cuando recibí la vuestra invitación de venir a participar en estas jornadas que estabais preocupados por el paisaje de Galicia. Tu pregunta iba por ahí, ¿por qué Galicia se interesa por esto? Y bueno, a mí parece que, no sé si estoy en lo cierto, pero no se trataba de desarrollar una actividad más del Consejo, ¿no? Sino a mí me parece que había un problema de identidad, ¿eh? Es decir, había un problema de identidad detrás de la cual está el concepto de belleza del que antes hablábamos, ¿no? Visto desde la España árida, desde Andalucía, bueno, yo Sevilla no es tan árido Andalucía, pero desde no es tan árido Sevilla, pero desde allí, yo desde pequeño, pues me hablaban en casa del paisaje de Galicia, ¿eh? Es decir, yo quería venir y en cuanto que reuní el dinero suficiente para escaparme con unos amigos con una mochila, me vine a Galicia porque era una cosa, era una especie de paraíso, sería la palabra, ¿no? Y claro, ¿era solamente Galicia? No, es que la exuberancia, el verdor, la abundancia de pasto, la abundancia de árboles, etcétera, eso es un atractivo en el cual va la supervivencia humana, ¿eh? Nada menos. Es decir, ahí hay madera, ahí hay vacas, ahí hay leche, por tanto, y hay queso y tal. Entonces, es un atractivo, estaba ligado a la belleza, pero sobre todo es eso lo que a mí parece que atrae, ¿no? Otra cosa es el atractivo turístico. A mí me parece que uno de los atractivos, aparte de la identidad gallega, que tiene el paisaje es el turismo. Esta mañana, cuando venimos para acá, estaba la plaza pues llena de turistas y un guía que le explicaba a los turistas lo que estaban viendo, ¿no? Eso. A mí me parece que detrás de vuestra preocupación había también una
cosa, y es que el miedo que tiene el gallego a la velocidad con la que se está produciendo una destrucción de este paisaje. Me parece que hay un gran miedo, y si no se tiene miedo, no se actúa después valientemente. Se puede ser valiente teniendo miedo. Todo el mundo tiene miedo. El torero es un valiente, tiene miedo, a pesar de lo cual sale y torea aquello, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. ¿Y desde cuándo este miedo? Pues en lo que yo conozco de la historia reciente, pues desde que llega el eucalipto a Galicia, creo yo. Llega una masa de eucaliptos y se ponen a plantar eucaliptos aquí, a diestro y siniestro, y entonces el gallego empieza a tener miedo, bueno, esto va a acabar con nuestra identidad. El paisaje que veía esa señora, supongo que una de las etapas a que se refería sería la del eucalipto, probablemente, ¿no? ¿No? O la última. La penúltima. Estaba transformándose el boscaje en pradería. En el momento en que estaba aumentando todo el tema de la cuota láctea, de la moderna ganadería. Y mira tú por dónde entra. Y entonces empezaba a suprimirse eucalipto y sustituirse por pasto. Y pues llega Europa y dice, no, ahora no, ahora otra vez la vaca, pues no. Eso es un problema tremendo. Yo me imagino la inquietud que debe producir eso en el paisano. Yo no vivo aquí, y hacía años que no venía por Santiago. Pero es una inquietud respetable. La que yo vivo sin ser madrileño es la inquietud por la Sierra de Guadarrama. Tremenda la velocidad con la que aquella sierra tan bonita se está llenando de urbanizaciones, porque hemos decidido que un ladrillo vale una fortuna, pues es tremenda, ¿no? Una última cuestión, Rafael. Bien, mi pregunta es básicamente para Díaz Pineda en relación con la modelización de esta problemática tan compleja como es la del paisaje, ¿no? Hay una cuestión que cuando aplicamos modelos, que es la que llamamos el ruido de fondo, que cuando va subiendo el ruido de fondo llega un momento que el modelo sirve para muy poco, ¿no? Entonces, la cuestión es un poco en qué medida esta complejidad se puede, digamos, representar en un modelo. La cosa es muy sencilla, ¿no? El paisaje, lo estamos viendo, es una interrelación entre el objetivo y lo subjetivo, esa transitividad, etcétera, ¿no? Cuando hay un grupo humano sobre un paisaje humano, pues es relativamente fácil, ¿no?, de entender eso y de modelizarlo. Cuando son ya muchos grupos humanos diferentes, como está ocurriendo ahora, con el mismo paisaje, pues ya estamos metiendo bastante ruido de fondo porque la variedad está creciendo. Pero ya cuando le metemos el movimiento, es decir, que el paisaje evoluciona, y que cada grupo humano también evoluciona, y que hay algo que se llama la memoria, que es quizá lo que no evoluciona, lo que nos remite hacia atrás, y que el grupo humano tiene un concepto de la memoria totalmente distinta, entonces estamos metiendo otras variables que quizá llegue un momento que yo creo que los modelos, digamos, dentro de esta ya complejidad llevado un poco al extremo, puedan servir de poco. Aunque yo creo en los modelos y los veo necesarios, pero también creo que hay un determinado nivel donde a lo mejor tenemos que cambiar de lenguaje, dejar nuestro lenguaje, vamos a llamarle, del mundo, de las ciencias, e ir a un lenguaje más simbólico, más emotivo quizá, en fin, con otras categorías, ¿no? Ahí probablemente es a lo mejor donde se puede producir el encuentro entre esas dos culturas, que yo no soy tan optimista como Rota, creo que desde mi punto de vista de científico y del gremio en el que estoy, creo que es excepcional encontrarse personas como Díaz Pineda, que tienen capacidad de diálogo entre los dos términos, pero que lo normal no es eso. Oye, yo creo en los modelos menos que tú todavía, pero teníamos necesidad de formalizar eso. Y el modelo es lineal, es decir, es muy sencillo. La acotación que se hizo para hacer esto fue todo lo posible. Es decir, para tú buscar si existe una relación canónica necesitas una serie de repeticiones, no lo puedes hacer en un municipio, necesitas una serie de municipios para poder calcular esas ecuaciones. Es un modelo absolutamente empírico. Y nos cuidamos mucho de no complicarnos la vida al hacer la descripción antropológica del territorio. Primero porque no sabíamos. El primer trabajo que hicimos lo hicimos nosotros solos. Ya después fuimos a buscar a los antropólogos porque dijimos, nos estamos metiendo en un terreno que el día que nos van a dar un capón los antropólogos. De manera que lo que hicimos fue engañarlos a ellos y decir, no, venid aquí y vamos a poner en contacto los dos planos. Yo he aprendido antropología, mira tú, yo creía que era incapaz de hacer eso, pero lo he aprendido. Tengo un hijo que es antropólogo, además, o sea, que ha pasado del mundo del derecho y hizo derecho a la antropología después, y he tratado de formalizar esto. Entonces, ¿hasta qué punto es creíble? Matemáticamente se puede saber hasta cuánto es creíble, y extrapolable también matemáticamente se puede decir, esto es creíble hasta este punto, ¿no? Si el modelo es muy sencillo, si el modelo está inventado, pues
Claro, tú dices, si quitamos los pastores, ¿qué ocurre? Está claro que si quita los pastores, aparecen los pastos. Es un sencillo. Para eso no hace falta ningún modelo, solamente el sentido común. Pero hay otras combinaciones que fueron muy sorprendentes, las cosas que encontramos. Cómo tenía que ver con el modelo forestal que se había aplicado en distintas comarcas de las estudiadas con el paro, con la disminución de unas profesiones que habían, que desaparecieron y que rápidamente fueron seguidas del aumento del paro, que también estaba contenido en la descripción socioeconómica, ¿no? Después recuperada en otro tipo de actividades, ¿no? Cuando lo hemos mezclado con la llegada del turismo, pues hemos visto que muchos camareros y muchos hoteleros y mucha gente que se dedica al turismo antes era otra cosa, ¿no? Es decir, hay cosas obvias en estos modelos y otras que no lo eran tanto, ¿no? Qui dovrebbe funzionare, sì. No, una cosa molto rapida, io ho seguito le due relazioni e vorrei... mi capite se parlo italiano o devo parlare francese? Due concetti sono emersi fondamentali per capire la questione problematica del paesaggio. Nella prima relazione direi che è la nozione di intenzionalità, fondamentale per capire cos'è e cosa sta diventando e cosa possiamo fare. L'altra, molto importante ugualmente, è la percezione, che dà la possibilità di capire la percezione polisensoriale, ma anche il trasferimento della nozione di sentimento kantiano in percezione, elemento costitutivo della Convenzione di Firenze. C'è uno spostamento storico ed ermeneutico della nozione di paesaggio. È evidente che vi sono tutti e due insieme alle pratiche dell'uso del territorio amministrato. Mi dispiace che non ci sia qui Augustin Berk, perché io e lui ci siamo sempre su questo punto molto, non dico scontato, ma insomma abbiamo dialogato da posizioni differenti. Mentre Berk stabilisce che nella nostra storia prima del Rinascimento non esiste coscienza del paesaggio, io ed altri miei colleghi abbiamo sostenuto che questa coscienza è implicita in altri termini. Allora, ho detto di questi due concetti, della posizione di Berk, di Berk e mia, eccetera, per chiarire la questione ermeneutica del paesaggio e dire cosa è stato, cosa possiamo fare. Capire bene che l'estetica non è qualcosa di aggiuntivo, ma qualcosa di fondativo insieme all'etica. E questo lo è da sempre. Cioè nei trattati di agricoltura, negli studi che sono delle scienze naturali in tutta la tradizione, noi non abbiamo la bellezza come qualcosa di esterno, ma come qualcosa di interno all'operare umano. È lo stesso motivo per cui, anche rispetto alle posizioni di Yves Lujimboul, io ne prendo altre, anche se tra noi ci intendiamo e dialoghiamo bene, nel senso che esiste una identità interdisciplinare, pluridisciplinare, nessuno vuole confondere i differenti approcci,
ma la distinzione è fondamentale a comprendere il fatto che il paesaggio è eterogeneo e che il concetto di natura che vi è implicito in una dimensione della totalità viene smembrato in una serie di impressioni differenti che sono quella speciale terminologia che abbiamo avuto dal Rinascimento in poi. Ma non significa che non ci fosse prima, ecco, questo voglio dire. E l'estetica è fondativa dell'operare umano. E lo dico ai miei colleghi che hanno esposto prima. Quindi una riflessione dei diversi punti di vista, a mio avviso, e ve lo chiedo, dovrebbe essere di nuovo guardare un punto d'unità, non un punto di disgregazione. Ecco, scusa, ho voluto precisare l'elemento estetico su cui ovviamente tornerò domani. Grazie, scusate. Muy bien, agradezco mucho la intervención muy, muy bonita y muy sintetizada. Yo también soy de los que pienso que no es el Renacimiento el que inventa el paisaje o la estética. Otra cosa es que aparezca el término, pero claro, tenemos que jugar con las polisemias de los términos y con los campos semánticos, unos relacionados con los otros. Por supuesto que, bueno, en las descripciones de Homero, cuando llegan los náufragos a las playas, etcétera, el vinoso mar, indudablemente pues ahí hay un sentimiento de estética paisajística extraordinario. Sí es verdad que el Renacimiento quizás supone como una especie de depuración elitista del plano formal del paisaje, y ahí es donde quizás se crea una diferencia. Por supuesto, lo que subrayamos siempre los antropólogos es los contrastes de la diversidad cultural. Se nos hace muy difícil encontrar nada que sea universal. Pero, en fin, si debajo de todo ello podemos rastrear un algo que pueda tener una cierta unidad, hombre, en el mundo occidental quizá más fácil, quizá también entre diferentes culturas, por lo menos quizá nuestra obsesión con la estética es tan grande que nos parece difícil que el ser humano en cualquier circunstancia no tenga algún tipo de percepción o de sentimiento parecido al de la estética. Posiblemente haya un trasfondo universal, si subrayaríamos el que hay una notable pluralidad cultural y entonces que, bueno, aunque parece que nos duele mucho, cuando ya nos metemos en el arte desde el Renacimiento para acá, una persona que estudia historia del arte y yo, aunque no sea especialista, que me entusiasma, ¿no?, que me emociono viendo pinturas famosas, viendo maravillas de arte, que pensar que eso de alguna manera es contingente, como que se le hace a uno duro. Pero en realidad lo cultural siempre tiene un peso de contingencia. Y la crítica de Bourdieu, que me parece enormemente significativa en la distinción de lo que es la educación del gusto, a que tú hacías alusión continuamente, sin esa educación a alguien le puede gustar la sinfonía de Beethoven y le puede gustar un determinado cuadro, parece difícil. Ese peso enorme del enriquecimiento cultural. Sin un peso cultural, ¿alguien puede ser un buen pintor del siglo XXI? Estamos palpando ahí todo el sentido de la contingencia, pero yo me quedaría de todas maneras con lo que tú dices de que, de alguna manera, dentro del mismo sentido de la utilidad y de la verdad, casi siempre estamos captando algo que tendemos a llamar estético, ¿no? Y que creo que, al menos en nuestra interpretación de antropólogos occidentales, le dota de una dignidad especial. Hay una cita muy bonita y muy chocante de Carlos Dickens cuando era joven. Resulta que en aquellos momentos se enseñaban, hacían estas exhibiciones para nosotros dramáticas hoy día, en que se explicaba lo que era África y se traía a unos primitivos para que se les viese viviendo allá como si fuese aquello un zoológico. Exposiciones que han durado hasta los años 20, 1920 y tantos, participando tanto Madrid como París como Londres. Entonces hay una exhibición de estas y entonces aparecen ahí los pobres pigmeos,
hemos cubierto el grupo de bosquimanos, un grupo muy pequeñito del sudoeste, y estos pues haciendo allí todas sus cosas, y el hombre se queda como sorprendido viendo que han puesto ahí unos seres humanos. Pero aquella gente primitiva, salvaje, de repente empieza a imitar cómo ellos cazan. Y entonces Carlos Dickens dice, en aquel momento aquel grupo apareció iluminado con una grandiosidad especial. Sí que eran plenamente seres humanos y no salvajes, porque eran capaces de representar. Eso de representar sí que me parece muy fundamental, muy básico. Como dirá Ian Hacking, el representar es incluso anterior a la realidad. La realidad es algo que pensamos después cuando hemos representado, pero el representar es algo como algo muy fundamental, muy central. ¿Y se puede representar sin un sentido de la estética? Posiblemente que no. Al menos esa capacidad de representar relacionada con todo, incluido con la utilidad, es algo tremendamente fundamental, quizá, creo yo, en la vida de todas las culturas humanas. Una última pregunta de Roselio y damos paso a... Muy rápida, breve, por favor. Lo mío no es exactamente una pregunta, sino más bien un comentario para reflexión sobre algo, una experiencia vivida ayer mismo, que me pone un poco los pies en la realidad, ¿no? Yo comulgo con esto que se ha dicho de hacer que lo bueno sea lo bonito y que lo bonito sea coincida con lo bueno. Comulgo también con esto de que las gentes del campo, a la vez que productoras, han sido las conservadoras del medio natural. Pero ayer tuve una experiencia, en parte bonita, que estuve en una aldea muy, muy remota de Ancares, en la que solo habitaban un anciano de 91 años y su hijo, y me acompañaron en un recorrido en el medio de la tormenta, en esos recorridos que hago yo procurando fotografías de cosas escondidas por ahí, ¿no? Y bonito la experiencia de abrigarse de la tormenta en el interior, en el hueco interior de un castaño. Bonito ver el lenguaje con que gobernaban el ganado. Bonito el descubrir, por ejemplo, un granito azul, que a mí que me gustan las piedras, jamás sabía de su existencia, un granito azul precioso, ¿no? Pero luego, en las conversaciones, cosas tan tajantes como que deberían de desaparecer totalmente los árboles de las ribeiras. No porque fuese un estorbo a la mecanización, que allí no existe, sino desde un punto de vista estético. Molestaba, no se veían bonitos los árboles de las ribeiras. Ya no digo la oposición frontal a la posibilidad de que Ancares sea declarado parque natural, puesto que eso nos traería perjuicios como que no podríamos instalar aquí las eólicas. Y no digo más ejemplos, pero bueno, es un poco volver a poner los pies en la realidad, que qué dices a una gente que vive en un lugar tan remoto sin saber cuáles son las alternativas, que realmente, en fin, nada más que este comentario. Sí, bueno, yo creo que tengo siempre la bonomanía de decir que todos los parques naturales son parques culturales. Te vas a las Fragas de Leume y claro, oh, esa maravilla, Castiñeiros, las Fragas de Leume. Sí, sí, pero han sido plantados generación por generación. Era de lo que comían ellos, de los castaños. Los han limpiado. Ahí llevan bastantes siglos, ¿no? No sé si de los romanos que trajeron parte de los castaños, pero llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese pensar que es cultural es lo que es fundamental. Y no le quita ningún valor a que sea natural. Hoy día estamos tan relacionados, nosotros y el medio, que hasta en el último rincón del océano tienes ondas electromagnéticas, ondas de radio, de no sé qué. Es que no hay ningún sitio del planeta en que no haya inteligencia. Por lo tanto, todo el planeta es, con mayor o menor medida, natural y cultural. ¿Y a qué cuento viene esto? Pues viene al siguiente. Yo tengo claro que si nosotros queremos disfrutar, y sobre todo disfrutamos más los señoritos de ciudad y que estamos bien acomodados, de un parque natural, tenemos que pensar primero en la gente. Y si no, vamos muy mal. Y yo he presenciado episodios tristísimos porque no se pensó que lo primero de aquel parque era la gente. ¡Qué especies naturales! ¡Qué maravilla! ¡Qué conservar! El fastidio es que hay 900 y pico propietarios. Eso no es el fastidio.
gracias a que hay 900 y pico propietarios descendientes de las anteriores generaciones, hay esa belleza ahí. Y si no, no la habría. Es decir, ese sentido de gratitud y de obligación con gente que además, ordinariamente, muchos de ellos viven bastante peor que nosotros, me parece el primer paso. Entonces, yo sí que creo que hay que hacer parques naturales, pero hay que empezar por la gente. Y la gente tiene que sentir aquello no como una amenaza, sino como una apertura de posibilidades, que habrá que negociar, que discutir. Por desgracia, no podemos hacer milagros, pero que hay que empezar por ellos. Y si no te dan esa resistencia, decir, yo no quiero el parque natural, pero ¿quién vino a hablarles a usted? Dicen que ahora prohíben, que ahora prohíben, que ahora quitan, que ahora dejan. ¿Y qué les dan a ustedes? No vienen los señoritos de la ciudad a ver lo que esto es muy bonito. Nos ha fastidiado. ¿Qué política de medio ambiente es esa? La política de medio ambiente tiene que tener en cuenta desde el primer momento a las personas. Esa sería mi respuesta. Y cuando se hace bien hecho, yo creo que hay muchas posibilidades de que aquello salga adelante. Si no, es un desastre. Yo he visto parques naturales maravillosos, sitios protegidos, que estuvieron además trayendo gente de Suecia y tal para reconstruir unas payozas, la paja de los tejados, todo maravilloso, y al año siguiente lo quemaron, me figuró que los paisanos de por allí. Si no son solidarios, difícilmente sale adelante. ¿Y qué hay que hacer para que sean solidarios? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero hay que empezar pensando que lo primero de un parque natural es la gente que vive allí. Brevemente, dos cuestiones quería comentar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y en relación con los espacios naturales protegidos, el objeto fundamental de un espacio natural protegido es la educación ambiental. En segundo lugar, la conservación de la naturaleza. Y en tercer lugar, pues la utilidad científica que se le pueda sacar esto. Ese es el orden de importancia. No puede cambiarse de... Es decir, la conservación de la naturaleza sin el hombre carece de sentido. La conservación de la naturaleza es un problema humano, no es un problema de la naturaleza. Es un problema nuestro. Que somos actores y espectadores y no nos gusta la comedia que estamos representando nosotros mismos, ¿no? Entonces, es un problema nuestro. En cuanto a la figura en España, en la legislación española, la figura de parque natural incluye al hombre agrícola, ganadero, forestal, etcétera. Y es la figura de parque nacional la que es más restrictiva. La figura que considera que lo que hay que mantener son los ecosistemas primigenios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la figura de parque nacional, pero creo que yo he defendido que en Canarias se haga este nuevo parque en el que yo estoy implicado, que es parque nacional, porque desde la figura restrictiva tú puedes pasar después a hacer algo más racional, entiendo yo, pero a lo contrario no. Lo contrario es más difícil, ¿no? Entonces, partiendo de lo más restrictivo, tú puedes decir, pero bueno, ¿cómo vas a quitar las cabras de este territorio? Le preguntas a algunos conservacionistas y te dicen, hombre, porque las cabras no forman parte del ecosistema. Te lo dicen así. ¿Que no forma parte del ecosistema? No. Pero a ver, no lo puedo comprender. ¿Cuánto tiempo llevan aquí las cabras? Más de 2.000 años. ¿Y a cuánto hay que esperar para que le deis el carné? ¿Es que se come no sé qué especie de planta? Claro, si son herbívoros. Si fueran carnívoros no serían cabras. Es decir que... Estoy de acuerdo con lo que tú dices y tenemos que tener muy presente qué es lo que queremos mantener, ¿no? En una de las imágenes que yo puse, pues dejé claro que la conservación de la naturaleza, delimitando espacio y conservando especies, es un logro, sin duda que es un logro. Pero ni la naturaleza se puede mantener en conserva, ni podemos ir con un guarda forestal detrás de cada pájaro para que la gente no lo persiga. Es la educación ambiental lo que nos tenemos en trabajo. La educación ambiental no es sacar a los niños al campo a enseñarles ciencias naturales. Eso no es la educación ambiental. Eso es una parte pequeñísima, casi sin importancia, dentro del conjunto del concepto de educación ambiental. La educación ambiental es otra cosa. Y en cuanto a tu observación, muy interesante. Yo creo que tenemos que cargar... Estamos obligados a entender el paisaje desde el punto de vista de nuestra percepción, arrastrando los dos sentimientos, el sentimiento kantiano y la percepción pura y simple, sin más. Lo que percibimos sin preocuparnos demasiado
de que tengamos conciencia o no tengamos conciencia de lo que percibimos. Se puede tener conciencia o puede no tener conciencia. Eso viene al caso de las vacas, ¿no? Las vacas no tienen conciencia de lo que perciben, pero también perciben. En cambio, nosotros podemos ir más lejos, está claro. Nuestro problema sobre el paisaje, disfrutar del paisaje, conservar el paisaje, actuar sobre el paisaje, como dueños que creemos que somos del planeta, es diferente del problema que tiene la vaca. ¿Eh? No sé si me explico. Sí. moi bons días. En primeiro lugar, falando en nome de Carlos Vales, quero disculpar a súa non asistencia. Xurdillo un compromiso internacional da máxima relevancia e impediulle estar hoxe convosco con moito pesar, E, bueno, estou aquí máis que nada para transmitir facer esa labor de retrucante, facendo unha pequena mínima reflexión. Realmente el fixo unha reflexión moi poderosa, non? Pero é potente e longa, non? Pero debido a razóns de tempo e para que vos podades realmente facer esa labor de preguntas, pois vou a reducirla o máximo posible. Son reflexións súas, a propiedade de autoría intelectual é del, e espero que non modificala moito ou facelo que as miñas palabras, non? En primeiro lugar, o profesor Díaz de Pineda pues, nos decía que a paisaxe é un concepto antropolóxico ou antropocéntrico, e é certo, efectivamente, pero tamén podemos considerarlo tamén como unha manifestación, unha organización tamén da biodiversidade, non? Podemos entender que a paisaxe, pues, buscalo como un esquema organizativo, digamos, entre un ecosistema individual e ata o bioma ou ata a biosfera, podemos incrustalo como unha forma de organización ou percepción e manifestación da biodiversidade. Isto é importante, inda que, por exemplo, inda que non se recolle no convenio de biodiversidade biolóxica, que tamén antes se citou, non? Xurdido dos acordos de Río, é moi importante porque nos permite interpretar a paisaxe tamén como unha ferramenta de conservación e unha ferramenta de manexo e ordenación do territorio. Xa pasando rapidamente o caso galego, non? Si tivéramos que o mellor definir, inda que temos moitas paisaxes, non, que poden definir Galicia, que a verdade que conforman esa identidade da que falábamos cultural, antropolóxica, que nos liga e nos identifica co país, pois o mellor podíamos escoller pois, esa mistura entre bosque autóctono e bosques autóctonos e campiña, non? E a verdade que as grandes masas boscosas son os importantes reservorios que combinados con esa campiña pois son, digamos, os que mellor indicación de calidade de hábitat nos dan, non? Isto, bueno, pois hai unha serie de estudios que o defenden así. E, polo tanto, se queremos conservar unha paisaxe galega, diríamos de intentar identificar cales son esos entornos onde existen esas grandes masas boscosas asociadas a esos entornos e esas campiñas características para, se temos que facer unha estrategia, poder identificalas e darlle, ainda que antes decíamos que é importante conservar todo, evidentemente hai que conservar unhas cousas antes que outras, porque non, igual non nos dá tempo, non? Entonces, referente a iso, pasa que a situación galega é totalmente distinto, non? O sea, podíamos entender que é unha necesidade de conservar isto que acabo de dicir, pero a realidade nos di todo o contrario. Por acción e por inacción. Por acción, porque moitas veces proxectos desarrollistas malentendidos e que, ademais, sempre ou veñen a constatar que non serviron para o que se pretendía, o caso da Limia, por exemplo, non? Esa transformación debido ás concentracións parcelarias é unha prácticamente destrucción de toda a paisaxe, a identificación co territorio da xente, e que ao final non serviu en gran medida para maxificar a producción nin na súa calidade, non? E por a falta de acción. É dicir, estamos, como dicíamos antes tamén, dende aquí da mesa se dicía que está acelerado o proceso de destrucción do paisaxe. Por qué? Porque temos un medio rural en un cambio acelerado, moi profundo, eso, moi acelerado, e hai un fenómeno de despoación, non hai alternativas, non hai cambios de uso para manter a paisaxe, etc. E invertir isto é realmente complicado. Entrando ou seguindo ca parte provocadora, non, desta intervención, que pode hacer a ecoloxía da paisaxe? Bueno, pues ten argumentos, ou podría ter argumentos poderosos para dar ferramentas ou discurso aos responsables da conservación e a ordenación e a priorización da conservación, pero parece ser que é unha, cito, incapacidade do noso corpo intelectual científico para dar esas ferramentas, para dar unha coherencia a un discurso
que sirva para conservar a paisaxe e a identificación destos espacios de paisaxe tan importantes. E a producción científica que hai sobre isto, sobre o que é a paisaxe como valor de conservación, como reservorios, como... pues é realmente pobre, non? Entón, eso queda moito por facer. Pero, bueno, a situación, si seguimos examinando, temos máis problemas. Temos un problema de comunicación e capacitación moi importante. Es decir, antes, acabo de dicir o profesor Díaz de Pineda, non? O problema de que nos falta educación e comunicación. Es decir, hoxe estamos aquí falando de paisaxe, da súa importancia, da súa importancia vertebradora, da súa componente identificadora, como país, como povo, como non sei que, pero a percepción social está nos luz. Es decir, a percepción social é que a paisaxe é un cromo e dentro das escalas das cousas que son prioritarias, pois seguro que non ocupa os primeiros lugares, non? Entón, temos un fallo de que non sabemos comunicar esa verdadeira importancia e, polo tanto, armar a sociedade da necesidade de protexer. Se a sociedade non sinte que ten que priorizar esa conservación, nunca vai acontecer. Insisto, unha visión de educación ambiental crítica e liberadora, que como unha educación ambiental. É dicir, o cliché ese que antes dicía o profesor de nenos, eso é un cliché que pesa como unha lousa na educación ambiental, pero que realmente non é certo. A verdadeira educación ambiental é a que ten que facer incidencia sobre os actores que influen sobre o territorio, sobre a paisaxe, neste caso, sobre os aspectos de conservación. Ten que traballar sobre concellais, sobre técnicos das administracións públicas, poboadores de determinados territorios, poboadores das cidades, visitantes. Realmente os adultos que teñen que sentir e vivenciar e demandar esa conservación e facela súa, que ese mensaxe realmente trascenda ese xa súa. E unha parte propositiva tamén ten esta mensaxe que falamos de paisaxes terrestres, non? Pero que pasa con mar, non? Que ademais en Galicia é tan importante. Non estamos falando da lámina de auga, de que ainda que pode ser moi bonito ver as treboadas e todo iso. Estou falando das paisaxes submarinas que existen e que son percibidas como paisaxe por un público realmente moi reducido. Tres que van un veleiro con un casco destes transparente, mergulladores, etc. Pero que teñen unha enorme componente estético, unha enorme beleza e que teñen unha necesidade de conservación tamén moi importante, tamén sobre a que influen actividades do home. Entón, temos que facer un... Bueno, isto casi unha pregunta, non? Como pode verse, non? A paisaxe mariña, como non a vemos deixe de ser paisaxe, temos que facela ver como un paisaxe para que sexa empoderada, o sea, para que a poboación absorba ese mensaxe de que tamén o ser fermoso vale a pena conservarlo, aparte de que evidentemente ten outras componentes productivas, etc. ¿no? Pero o mar, esas praderas de Posidonias ou esos leitos areosos son paisaxes que tamén merecen a pena conservar. E a modo de conclusións, ¿no? Así moi rápido, a verdade que fixe unha criba, unha poda poderosa sobre a ponencia do noso director, e tamén se convirtió nunha pregunta, é dicir, nos ou dende Oceida vemos unha serie de necesidades e se converten en si esas poden ser identificadas tamén ou compartidas, non? Habría que, dado que a paisaxe ten un componente tamén, como dicíamos, podemos definilo como tamén unha organización da biodiversidade que hai que conservar a biodiversidade porque a mes, me gustaba moito unha frase do principio, non, da conferencia do profesor Pineda, porque dicía: a paisaxe é un dos recursos naturais e culturais que sustentan, a palabra que sustentan a humanidade, que me parece moi, moi clara, non? Entón, dado que podemos interiorizar que hai unha necesidade de conservación, habría que manter esas paisaxes históricas con ese valor ambiental e cultural, pero conservalas requiere manter a poboación, e para manter a poboación hai que ser capaces de asignar novos usos ás bellas estruturas, identificar novos usuarios e novas actividades. Este é un verdadeiro desafío que se nos presenta, non? Debíamos de tamén identificar antes de que a realidade, que a súa celeridade, pois as destrúa, non? Pois cales son os paisaxes máis emblemáticos, onde temos que priorizar esas labores de conservación que está por facer neste país, en gran medida, e sobre todo a implementación de procesos SIPA, non? Que chamamos ingleses, de comunicación, educación e participación pública, é dicir, volvemos ao de antes, non? Para que a xente que habita, que convive neses lugares, interiorice que a conservación non é un problema, sino que é unha ventaxa dende un punto de vista cultural e productivo, que é a primeira necesidade, non? Porque
o que decía antes Roxelio, ratificamos aquí, é que hai o problema que hai outros axentes contrainformadores ou intoxicadores, non? E temos que superar iso, non? E por último, a conectividade. Conectividade a espacios transfronterizos, conectar estos espacios para que a biodiversidade non quede unhas ínsulas desconexas e que poida ser un fluxo vivo, non? E bueno, pois esa se convirte nas preguntas. Son estas as prioridades, temos que identificar outras. E o medio mariño ten un valor de paisaxe ou non? Bueno, gracias. Os habéis leído la ponencia. Y está muy bien las preguntas que hacéis aquí y tal, ¿no? Es muy interesante para desarrollar la segunda parte de la ponencia durante otra hora, o sea que me quedaría solo, si iríais todos. Efectivamente, la idea de paisaje es una excelente herramienta para la conservación, la mejor. O sea, la idea de la conservación de la naturaleza, que yo no la tengo muy clara, y soy presidente de Atena. Creo que la mejor vía para llevarla a la práctica es a través de la idea de paisaje. Se puede aterrizar en el paisaje desde la perspectiva de un ecólogo en las seis maneras que yo he puesto de aterrizar ahí, tratando de fundamentar cada una de ellas con ejemplos y trabajos hechos, o se puede aterrizar de otras seis más, y es muy importante, yo creo que la mejor, pero teniendo presente que el paisaje es la manifestación de una trama de relaciones. Yo de ese burro no me bajo. A lo mejor estoy dándole un sesgo excesivamente ecológico, científico, académico, duro, pero el paisaje de esta habitación no son unas cosas puestas ahí y sumadas. Estas vigas tienen una razón de ser, la luz, el cableado, nosotros mismos lo movemos. Esto no es una disposición al azar de nada. Es decir, aquí hay una trama de relaciones. Y si no tiene sentido este paisaje, primero no existiría. Esto sería un paisaje cultural, de interior, que tiene un fundamento. Y así todos los demás. Salgamos al campo, el paisaje pretendidamente silvestre, si es que queda en el planeta. Yo he viajado bastante por el mundo y no, una vez conseguí en el Casiquiare entrar en una churuata de Yanomamis y grabar allí una curación de un enfermo por unos brujos. Yo llevaba el vídeo escondido y me dejaron pasar y tal, y cuando lo vimos el vídeo resulta que salía un cubo de plástico en el vídeo. ¿Cómo había llegado el cubo de plástico allí? Imposible, pero bueno, quiero decir que, y eso era entre el Orinoco y el Amazonas, era pues, el sitio más silvestre que he estado. Y por tanto, pues el reto es ese. Es decir, forma parte del criptosistema la propia humanidad. Pero claro, eso nosotros lo percibimos porque somos nosotros mismos. Es decir, yo tengo una visión sesgada, pero entiendo el mundo como una trama de relaciones, como un conjunto de sistemas. Sistemas en el sentido que dan los físicos a la palabra. De manera que si el paisaje lo entendemos como un resultado de eso, es una herramienta excelente porque aterrices en él por la vía del ecosistema puro y duro o por la vía de la percepción, es una herramienta la mejor que yo conozco que haya, no creo que haya otra más. Bueno, incapacidad del científico para resolver el problema con esta herramienta. Cierto, es que la ciencia no está para resolver el problema. La ciencia está para formalizar los problemas, que no es poco. Lo que tiene que hacer un científico es formalizar un problema. Si es capaz de resolverlo, pues fenomenal, pero a lo mejor no es capaz de resolverlo. El científico solo puede resolver algunos problemas, pero no es posible. Einstein, cuando desarrolló sus ecuaciones, la gente no se lo creía. Dice, pero hombre, este hombre con un papel y un lápiz escribiendo ahí en la pizarra con estos números, ¿qué está diciendo esto? Primero que no había quien lo entendiera. Pero mira si tenía razón. Es que no tendríamos teléfonos móviles sin aquello. Entonces, ¿es una realidad el teléfono móvil o es un invento? No, estoy hablando con Antonio, que está en Nueva York, con mi teléfono móvil. ¿Gracias a quién? Gracias a Einstein. Si Einstein no hubiera nacido, yo no consigo hablar por un teléfono móvil. Más trágica, ese sería el ejemplo de la bomba atómica. Era verdad que se concentraba esa energía en las fusiones, las fisiones atómicas y toda aquella teoría hecha con papel y lápiz. Eso es una locura. Pues mira, sí, tenía razón. Es un ejemplo, peor no puede ser, pero... O sea, la ciencia formaliza problemas y hace una interpretación del mundo que no es solamente una idea, sino que la idea pues, se te puede traducir en una realidad como es un teléfono móvil. Y hablo con una persona que está en Australia, nada menos, ¿no? La educación sigue siendo la asignatura pendiente de este país. Y dentro de la educación ambiental.
Hoy, me parece, o ayer, había una manifestación de docentes en Madrid protestando porque no están de acuerdo con el camino que sigue la cosa en el caso de la Comunidad de Madrid. Y dentro de esto, otra asignatura pendiente dentro de esta, la cultura científica. Lo hablaba ayer con Díaz Fierro, ¿no? Este país carece de cultura científica. Vas al aeropuerto de Nueva York o al aeropuerto de París y mientras esperas el avión te vas a la librería que hay allí y miras y encuentras allí un libro, El genoma humano, la historia de la antropología, no sé cuándo. Vas al aeropuerto de Barajas, a la librería, y te encuentras La vida secreta de Alfonso Guerra, la no sé cuánto. Te dices, ¿pero esto qué es? ¿Es que no se venden aquí los libros sobre el genoma humano? Pues no se deben vender porque carecemos de cultura científica. Eso es una realidad. Entonces, ¿y los científicos qué hacen para hacerlo, para resolverlo? Hombre, yo modestamente, pues por educación, porque mi maestro me lo enseñó, pues hago una cierta labor de divulgación, ¿no? Todos los años escribo artículos de opinión y de divulgación en los medios más inverosímiles. ¿Por qué hago esa labor? Que no hay que dejársela solamente al periodista, que algunos periodistas científicos lo hacen muy bien, ¿no? Los paisajes submarinos. Bueno, yo tengo mi parte de irresponsabilidad en lo que está ocurriendo ahora mismo en España con la conservación de paisajes submarinos. Es decir, la administración se ha tomado muy en serio el cachucho, ¿no?, en el Cantábrico, muchas zonas protegidas, en Canarias, en las costas y más o menos cercanas al territorio peninsular. Pero, claro, el paisaje o se percibe o no se percibe. Si no lo percibes, no existe. Existe la lámina de agua, las olas y tal, pero lo que hay debajo no. ¿Cómo aterrizar en esa idea? A través no de la idea de fenosistema, de lo que tú percibes, sino a través de la idea del criptosistema. Es decir, en el mar ocurren estas cosas. Es verdad, si pregunta a los pescadores si cuando se crea una zona marina se aumenta o disminuye la pesca. Resulta que aumenta, porque los animales que ellos pescan tienen ahí una zona de refugio, permiten que ahí se reproduzcan y cuando salen de ahí es cuando ellos los están esperando para pescarlo. Y además, desde el punto de vista de la dinámica de las poblaciones, se puede explicar muy bien que eso tiene esa visión pragmática, materialista del asunto, ¿no? Pero, bueno, si no por una vía, por otra vía, hay razones más que suficientes para conservar esto, aunque no lo veamos, ¿no? Y conservar paisajes culturales significa mantener la población. Eso es un reto importante del que hemos hablado mucho, hemos discutido mucho, también hemos hecho trabajos experimentales. Es una asignatura pendiente también. Esta es una asignatura pendiente, muy difícil. Mi maestro, González Bernarde, ponía el ejemplo de la Lüneburger Heide en Alemania, cuando los conservacionistas dijeron, bueno, pues este paisaje que cantaban los poetas del romanticismo, hay que conservarlo, conservar aquí las landas de brezal aquella, esto hay que protegerlo, y rápidamente la administración le llegó al corazón aquello, vamos a protegerlo. Lo cercaron, quitaron a ellos los pastores y las ovejas y los de aquí, y en poco tiempo empezaron a crecer allí abedules y árboles que no era lo que querían conservar. Y dijeron, bueno, pero esto es lo que queríamos conservar. No, esta es la naturaleza, pero es que no queríamos eso. Lo que queríamos es lo que había antes, que ya no hay. Entonces, ¿qué hicieron? Pues volvieron a meter las ovejas y tal. Pero claro, ya los pastores eran unos funcionarios que entraban a las 8 y salían a las 3. Y entonces no me cuentes tu vida porque aquello ya no funcionaba. Y la conservación de la naturaleza tiene ese reto que en gran medida, en algunos sitios, es una labor de jardinería. Es una labor de jardinería. Porque recuperar una cultura perdida, nacida y evolucionada en ese sistema que tú has destruido, sencillamente porque lo has abandonado, es una cosa muchas veces imposible y otras veces muy difícil. Nosotros en Fuerteventura estamos empeñados ahora en que podríamos ponerle en mano de la Administración quizás unas recetas para que primero la Administración y después la empresa privada. La empresa privada no son las grandes multinacionales, pueden ser grandes multinacionales, pueden ser pequeñitas empresas, retomen el relevo, ¿no? Y en esa receta, pues nosotros empezamos por plantear la recuperación de las gavias. Las gavias son esos bancales que hay, por ejemplo, en Fuerteventura, unos bancales que aprovechaban el agua de lluvia las pocas veces que llueve allí y que se han perdido en gran medida. Pero afortunadamente se conserva todavía por allí algunas razas de trigo majorero, que es un trigo precoz, un trigo que apenas levanta un palmo del suelo, ya fructifica, porque claro, allí llueve muy de tarde en tarde y cuando llueve pues hay que aprovechar el agua antes que se evapore y tal, ¿no? Entonces parece ser que se puede recuperar esa raza de trigo, comprometer a los ecologistas conservacionistas a que ellos mismos, mediante convenios con la Administración, contratos, hagan en realidad de jardineros,
¿eh? Porque estos ecologistas, muchos de ellos son gente de ciudad, muy motivada por el campo, pero en el campo que allí hay muchos bichos y no les gusta por la noche que te pican los mosquitos, pero bueno, aunque solamente sea de esta manera, comprometerles a ellos, dejar aquello planteado, comprometer a los hoteles de forma que a las personas que se hospedan en los hoteles se les ofrezca pan hecho con trigo majorero, que es un pan como otro cualquiera, pero bueno, pero hecho con trigo majorero y tal y cual, es el queso majorero, que es un queso también mejor que el otro porque es el nativo y tal, de forma que el turista se vaya allí hablando de las delicias del pan majorero, del trigo majorero y del queso majorero, etcétera. Y cuando eso sea un negocio, dárselo a la empresa privada y decir, seguid vosotros, a ver si es posible que recuperemos esta cultura, por así decirlo, entre comillas, esa cultura, ¿no? Resultado, la recuperación de un paisaje cultural que está abandonado y destruido por abandono. Es decir, los muros se caen, las gavias se caen, los edificios rurales, los aperos de la brasa, todo aquello se cae solo, y recuperarlo pues es un objeto de este. Y estamos hablando de parque nacional, pero con la intención de que Parque Nacional sea una porción del terreno y buena parte del terreno sea parque natural, es decir, que incorpore la agricultura, la ganadería y la población. Es decir, la conservación de la naturaleza entendida en conserva, yo no estoy de acuerdo. Es muy particular el concepto de Parque Nacional español, es excesivamente restrictivo, excesivamente controlado por la administración. Nació con Pedro Pidal, marqués aristócrata, claro. En un sentido muy... Sí, y se ha llevado a la práctica en el caso de España de una forma inadecuada. Ya se ha corregido varias veces, y yo soy irresponsable de haber hecho alguna de esas correcciones, he introducido mejoras y peoras en el texto de qué debe ser un parque nacional y qué no debe ser parque nacional. Pero todavía hay que meter más eso, porque semánticamente sería el parque natural el que debería ser el natural, y el nacional pues otra cosa, ¿no?, de la identidad, no sé qué. Para más dificultad, ahora la nueva ley pues resulta que transfiere las autonomías y la gestión del parque nacional. Yo creo que es un paso atrás. Y además se generó precisamente en mi tierra, en Andalucía. Creo que no, que la red de parques nacionales debe tener en común una cosa, que sea la identidad nacional, esa nación de naciones que somos, y que cada uno pues lleve a cabo una parte de la gestión, pero después esa otra cosa que haya una red, como ocurre con la red de reserva de la biosfera, por ejemplo, ¿no? En fin, no sé si he contestado acá. ¿No? Del habitante o del paisano históricamente anclado en los territorios, hay tramas perversas que destruyen muchos territorios. Es decir, la geología ahí está, la topología que origina esa geología ahí está, y luego está la piel. Bueno, pues hay tramas perversas de habitantes autóctonos, por llamarlo así, que destruyen tremendamente el territorio, la piel concretamente. Y la edafología, porque la edafología dentro de esa trama o de esas conectividades son fundamentales para luego estructurar pues un paisaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes que han venido de fuera, pero les recomendaría que hicieran el recorrido desde Santiago a Pontevedra y vieran decenas de miles de hectáreas destruidas en el año 2006, donde el paisaje retrocede a estadios primitivos, como se ve en esos 30 kilómetros de recorrido, ¿eh? Y donde posiblemente tanto los criptosistemas como los fenosistemas se hayan transformado durante muchísimo tiempo y algunos perdidos. Aparecerá la sucesión del eucalipto otra vez, ya está apareciendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tramas perversas también en la relación con el territorio, con la naturaleza, con el paisaje, como expresión, parte de expresión de la naturaleza. Por lo tanto, yo sería muy relativista o muy cauto a la hora de mitificar la trama, parte de las relaciones de los habitantes, concretamente, termino, los Ancares, se echa siempre la culpa a la administración, el siglo XVIII con la construcción naval, y con los ferrocarriles en el XIX, etcétera, etcétera. Pero nunca se dice, se habla sobre el carboneo, se habla sobre la ganadería que destruyó miles y miles de hectáreas de bosques caducifolios, autóctonos, entre comillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay tramas, actuaciones perversas, tramas perversas en la relación, digamos, humana y de la naturaleza. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices y estoy de acuerdo. Y además lo tengo escrito, no se me acaba de ocurrir ahora, está escrito y se puede leer. El sentido común.
y la falta de sentido común es una cosa consustancial a la historia de la humanidad. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido efectivamente actuaciones perversas consigo misma y actuaciones acertadas. Es decir, no solamente hacemos mal las cosas ahora cuando hablamos del problema ambiental, de los actores y espectadores que comentamos antes, debido a la gran potencia tecnológica de transformación que tenemos en estos momentos. Ahora lo hacemos, pero lo hemos hecho siempre. Hasta el punto que yo me he visto obligado también a responder a eso cuando se ha planteado esa pregunta en otras ocasiones, no es la primera vez, o esa observación que tú haces, con la que estoy de acuerdo. Yo he dicho siempre que lo que hay que defender son los usos tradicionales, pero claro, no había definido qué es lo que estaba diciendo. ¿Pero tradicional qué es? ¿Arrojar una cabra por el campanario del pueblo en la fiesta de San Jorge? Como no sé en qué pueblo se hacía eso, y no, creo que lo han cortado, que ya no matan a la pobre animal, ¿no? Zamora, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde, pero eso es una cosa tradicional. La cabra la ha tocado aquella, a la Manolita. Esta es la que este año le toca, a ver si la Virgen de los Desamparados hacía que le salieran alas o no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso era una tradición. No, yo que pienso que conservar las tradiciones es basarse en lo que han sido las tradiciones que nos han llevado hasta nuestros días. Es decir, las tradiciones es la transmisión generacional de los aciertos con la enseñanza de los errores. Si no, no son tradiciones. Esto es tradicional, merece ese nombre si tú has sido capaz, de padres a hijos a nietos, de transmitir lo bueno, que es hacerlo de esta manera, y lo que le pasó a Antonio, que lo hizo de otra forma, y mira lo que le pasó en el suelo, mira lo que le pasó en el río, mira lo que le pasó. Es decir, la transmisión de aciertos con la enseñanza de los errores es el denominador común de cuando decimos vamos a mantener a la población local, los usos tradicionales, etcétera. Porque si no, claro, los errores, ¿para qué los vamos a mantener, no? Que nos sirvan de enseñanza. No solo los errores del siglo que estamos viviendo ahora, sino de siglos anteriores, claro que sí. Perversidades, errores y barbaridades las ha habido siempre. Claro que sí. Desde el Neolítico, en la península ibérica, todas las cuencas sedimentarias españolas tienen una morfología y una cantidad de materiales sedimentados ahí que probablemente desde el Neolítico fueron acelerados con la agricultura, ¿no? Sin duda. Y entonces, pues, o sea que el hombre ha sido hombre. Además, ahí hay un concepto ecológico muy interesante para discutir con más tiempo. Ninguna especie biológica renuncia a su papel de especie dominante. El éxito de la vida en el planeta se basa en una serie de soluciones que da la vida para permanecer en el planeta el mayor tiempo posible. Una especie biológica es una solución que da la vida para permanecer en un lugar el mayor tiempo posible. Si en ese lugar conviene tener las raíces largas, aquellas que tengan las raíces largas permanecerán, las que la tengan cortas no. En otras situaciones será al revés. Las raíces largas serán un estorbo y las que permanecerán serán las raíces cortas. Entonces, esas discontinuidades de la vida en el planeta se llaman especies, formadas por unas unidades llamadas especímenes o individuos. Y eso es la vida. Ninguna especie renuncia a ser una especie dominante. Ninguna. Unas lo consiguen y otras no. Ahí está el problema. Es decir, que en las interacciones entre las especies existen fenómenos de cooperación, parasitismo, mutualismo, etcétera, depredación. Y entonces esas son las relaciones que se dan. Las relaciones de competencia suelen llevar consigo la exclusión de las especies y tal. Y la especie humana no puede renunciar a su papel de especie dominante. Lo que pasa es que introduce un elemento de racionalidad que no lo hay en el resto de la biosfera, o que creemos que no lo hay. De hecho, nos hemos puesto Homo sapiens y nos hemos quedado tan frescos. Y ese elemento de racionalidad es el que nos hace reunirnos aquí, por ejemplo, hoy. ¿No? Si yo quería, quizá, hablando deprisa, uno pues no dice exactamente lo que quisiera. A mí me parece siempre negativo el que se haga una visión idealizada y bucólica de las gentes del campo, que es demasiado frecuente, y te agradezco en ello tu intervención. Yo lo que siempre me esfuerzo en decir es que en principio no son ni mejores ni peores. Y la realidad es que la opinión habitual que hay desde la vida urbana es de menosprecio. Y aunque no se quiera menospreciar, la mayoría de la gente menosprecia. Entonces, un poco el esfuerzo de nosotros los antropólogos es decir que la gente de África es mucho mejor, ¿no? Ustedes son gente más o menos. Y es que la gente campesina, pues son gente más o menos. Entonces, por supuesto que han hecho disparates y aciertos, pero tenemos que pensar, una, que si queremos que aquello salga adelante, tenemos que conseguir convertirlos en cooperadores. Y eso es un desafío. Y en segundo lugar, que nunca pueden salir perjudicados aquellos que están económicamente peores, sino que tenemos que buscar un razonable equilibrio y pedir sacrificios a quienes haya que pedírselos de forma ecuánime. Muy
Moitas grazas a todos. Entón, esta tarde ás 4:30 vémonos aquí. Gracias a todos.